Sí, dime, a ver, prueba, test, 1, 2, 3, 4. ¡Perdón! ¡Es culpa de mí! ¡Se me ha olvidado! Ya está, ya no debería de escuchárseme doble. Perdón, a veces me pasa. Ojo, que no me estáis escuchando, no me estáis escuchando en directo, madre mía. Otra vez me ha pasado igual que ayer. Nada. ¿No fallitos del directo? Como siempre. Vale, a Charlie le escuchabais doble y a mí no se me escuchaba nada, todo estupendo. Cosas del directo. Las cosas pasan. Mira, de hecho, se me escucha súper bajo porque tenía también el micro atado por culo. Es que acabo de llegar, ¿vale? Acabo de llegar de estar en comida. No familiar, sino que los amigos de mis padres se casan y bueno, pues nos han querido invitar ahí en plan, estate chill tranquilamente, ¿no? Y nada, y pues acabo de llegar. Es que acabo de llegar, literal. Así que bueno. ¿Qué tal, Asta, Bandy, Charlie, Beast? Bienvenidos por aquí. ¿Todo bien o qué? Beast. Qué susto verme aquí. Bueno, Beast, creo que nunca te había visto una foto tuya, así que... Qué mejor Fate Rebels que lo que hemos visto, ¿no? En fin. Voy a prepararlo ya todo. Es que madre mía, ¿eh? O sea, voy en plan como... Con dos pasos por detrás, tío. Yo estoy ya preparando todo. Tengo que abrir... Es que tengo que abrir 1,000,000,000 de cosas. Para poder hacer bien los cálculos, ahora tengo que invitar a Panda. Ajá. Para que nos podamos updatear, ¿no? Los resultados. Muchas cosas. Perfecto. A ver, yo voy a empezar a poner aquí un poquito el audio, ¿vale? Ucrania. Ucrania des.
Tommy, bienvenido, bienvenido. Vale, voy a poner otra vez de nuevo, voy a quitar el audio este, que se buguea. Bueno, en verdad es porque No puedo. ¿Qué pasa? No puedo invitar porque se ha puesto a no molestar. Pues dile si eso, a ver si te puede ver o algo en algún lado. Bueno, chavales, hoy vamos a tener estos partidos, ¿vale? Lo voy a poner por aquí. Creo que está todo en orden, creo que lo he puesto todo bien. Así que tenéis ahora mismo un Españita-Polonia, ¿vale? Vamos a ser los partidos que vamos a pasar hoy nosotros, van a ser los de España. No sé si va a haber algún cambio respecto a algún partido o lo que sea. Pero en principio son España-Polonia, Italia-Alemania lo pasa Panda, España-Italia lo pasamos nosotros, Polonia-Alemania lo pasa Panda, España-Alemania lo pasamos nosotros y Polonia-Italia lo pasa Panda, ¿vale? Arriba España, tal cual, tal cual. Hoy, más que nunca, vamos con Españita, obviamente. O sea... No nos han podido decir el nombre, desgraciadamente. No nos han dicho un nombre en plan un nombre de guerra. Pero vamos, en plan rollo guerra. Furia Roja... Así que vamos a llamarlo... La Roja... La Furia Rojita. La Furia Rojita, ¿no? Sí. Brawl Roja. Bueno, chavales, luego después de que esto termina sobre las 8 más o menos, ¿vale? Van a ser unas 2 horitas, 2 horas y media, ¿vale? Luego de eso, voy a intentar, si no estoy muy cansado, voy a intentar reaccionar algunas cosas de Twitter, ¿vale? De Brawl. Cosas que vimos ayer de la Brutal que no se han visto. O sea, que hay que mirar muy bien para saberlo. Así que me han parecido interesantes algunas, así que pues sí, eso las podemos ver, ¿vale? Antes estaba jugando un screen con el equipo de Polonia porque le faltaba uno y ahora me di cuenta que jugamos contra ellos. Hostia, pues vaya putada, la verdad. Hay que mirarse eso, ¿eh? Hay que mirarse eso, Beast. Pero bueno, simplemente la espera, ¿vale? Lo que tenía abajo del día 2, ¿vale? Que es nuevo, es el puntaje, ¿vale? Vamos también a contar un poco los puntos para que la gente lo vaya sabiendo también en directo. Quería poner Spready, así que voy a poner Spready. Voy a poner Spready tal cual, ¿eh? Voy a poner quién gana el partido general, ¿eh? España o Polonia. Voy a ponerlo para 5 minutos, ¿vale? Que más o menos lo que va a tardar. Si que tenéis una Predi, podéis ir votando. Y podéis, en plan, votando Españita más bien. O sea, no quiero ver un voto a Polonia, ¿eh? Nah, es broma. Podéis votar lo que queráis, pero siempre y cuando votéis en plan, joder, aunque sea que haya algún puntito para alguno de los dos equipos, para que se vaya viendo bien, ¿no? En plan, votad para ellos, ahora me sé sus combos. Bueno, también se sí, es verdad, tío. Es problema, es lo que iba a decir cuando lo has dicho, he dicho como, bueno, has estado con Polonia, pues has estado haciendo una screen porque les faltaba a ellos una... Y ahora, desgraciadamente, tú te sabes tus combos, o sea, sus combos, y jugáis de primeras con él. O sea, error de ellos, la verdad. Claro. De no darse cuenta. Claro. Voy a ponerte aquí, te voy a compartir pantalla, Charlie. Ahí estás viendo ya, ¿no? Me han tocado 15 de oro, sí. Increíble, ¿eh? Pua, locura. Yo no he entrado ni siquiera en la tienda. ¿Para qué, no? ¡Oh, wow! Me han dado créditos cromáticos. ¿Qué andan haciendo? Lord Sacran, guapo, bienvenido. ¿Qué tal, tío? Pues estamos aquí con la Brawl Throne, ¿vale? Somos caster oficiales de la Brawl Throne junto con PandaCast. Y nada, pues es un torneo un poquito más pachanga. Es pachangueo, ¿vale? Sí. O sea, no es un Guillub GX, no hay un Chaos, no hay un Javi Navarro, ¿vale? Es simplemente, pues, como que juegan los staff, ¿no? Es decir, juega Kanru, sí. Juega Beast, juega Farbuk, en Alemania está Royal, en Portugal está Luis Mato, o sea, hay gente que son staff y no son jugadores profesionales, lo cual está muy guapo porque es más rollo divertido. Ayer vimos un triple tanque en Atraco, o sea... Sí, y encima jugaban, creo que fue Beast,
que lo dijo, que dice que jugaban como simios, es decir, sí, sí, iban full W, tío, full W a la caja, y iban saliendo de uno en uno, pero tenían que retroceder, todo el equipo contrario tenía que retroceder para defender solamente a un Bull, tío. No es un Bull en atraco, o sea, yo creo que... Después llegaba Bull, se tiraba, y se lo fundía a los tres porque estaban juntos en pelota. Increíble, increíble, de verdad. Y hoy, bueno, pues juega España en el segundo grupo, este es el segundo grupo, vaya, España, Italia, Polonia y Alemania. Os voy a decir también los puntajes, ¿vale? Puntaje. Cada partido, 3 puntos. Cada set, 3 puntos. Es decir, máximo sería un 3-0, sería un 6 puntos, ¿no? Por cada set perdido, menos un punto, ¿vale? Así que, bueno, en principio, España y Alemania van como favoritas. Italia y Polonia la veo un poquito más floja. Pero allá, por ejemplo, Suiza vimos que se hizo 16 puntos. Y el segundo creo que tenía 10 o 11 puntos, ¿verdad? ¿Francia? ¿Puede ser? ¿10 puntos o 11? Quedaron, el primero quedó Suiza con 16, uh-huh. Francia quedó con 10, Portugal creo que quedó con... ¿4? No, con 0. Con 0. Y Ucrania con menos 2. Con menos 9. Con menos 9, ¡buah! Qué grande esa gran, tío. Muchas gracias, tío. Muchas gracias por pasarte por aquí, aunque Para evitar problemas hoy. Efectivamente. Hemos metido un nuevo añadido. Hemos metido. O sea, todo este overlay, ¿verdad? Que estáis viendo, lo ha hecho Charlie, ¿eh? Se la ha currado con su polla. Así que. Aplausos para Charlie. Seguidle en todos lados, como siempre os digo. Y si hubiera pillado los assets de los mapas, hubiera puesto los mapas también. No, pero no te preocupes. Los mapas los vamos a decir ahora, ¿eh? Ayer fue el cumpleaños de mi sobrino y preferí estar un poquito con él. Normal, normal. Vale, mapas de hoy, ¿eh? Harrow Mine de Gema. Backyard Bowl de Balón Brawl. Shooting Star de Caza. Hot Potato de Atraco. Podemos poner un rico ahí, ¿eh? Y Out on In... No. Y Ring of Fire de Hozón. A ver, me gusta ver rico, tío. La verdad es que está volviendo el meta como antiguo, ¿no? Y me parece god, la verdad. Tenéis la predi, ¿vale? Queda nada para que termine la predi. 90% a España, 10% a Polonia. Bien votado, la verdad. O sea, yo os digo, si queréis saber cuáles son los jugadores de Polonia, por ejemplo, exclamación Poland, ¿vale? Y os van a salir Genito Kos y Polski, que creo que los tengo bien puestos, ¿no? Bueno, Brancard, Anchi y Cox, pero son ellos. Yo tengo que decir que con respecto a Polonia yo no me fío, porque en los países del este le dan mucho. Ea, es que es por eso. Entonces, ojo. A ver, Pablo, bienvenido, Yo por lo que he visto por aquí, en las predicciones, en los predicts, ¿vale? Uh-huh. Normalmente están diciendo que España gana, España gana, España gana, tú has dicho que España gana. Sí, yo he hecho predicts también, Predic, ¿vale? En las predicciones, España favorita. Ajá. Ahora bien, ¿vale? Ayer iba Francia de favorita, Se quedó segunda. Y Suiza dio sorpresa, la verdad. Suiza se ventiló a todo el equipo. Tenéis el vídeo resubido a YouTube, ¿vale? Veis los partidos. Y las partes que no queréis ver, no lo que sea, pues lo vais pasando, ¿vale? Tampoco hay problema. Pero bueno, ¿te contestó Álvaro la verdad de la partida? No, creo que no. Pero podría decirle por privado, decirle, oye, jefe, contéstame, perro. Tenemos mucho interés porque eso nos puede ayudar mucho tanto a los casters, en nuestro caso, y a los analistas cuando estén haciendo entrenamientos para ver cómo ha funcionado, cómo están de forma los diferentes jugadores, porque a veces que, ya sabéis que la cámara se mueve de arriba abajo, a lo mejor te puedes perder algo, y con eso las estadísticas no fallan. Eso me ha venido también muy bien a los analistas, por eso de que en la API no te lo dan. O sea, la API que te suelta Brawl, ¿vale? Brawl Star, no te dan todos los datos. Es decir, lo dijo una vez Antonio. Y ahora con esos datos es posible que en la API sí que le den esos datos. Por lo tanto, puede estar bastante interesante. Supongo y espero que lo hayan hecho para todo el mundo, ¿vale? Supongo y espero. Pero, bueno, veremos. A ver, dijo el ciego. Veremos, dijo el ciego, sí. Sí, tal cual, porque estoy limpiando la gafa y no veo. Madre mía. He tenido que llegar, tío, he llegado. Digo, cuando te he dicho estoy preparando todo, es que estaba buscando el porta lentillas. Porque no encontraba para quitarme las lentillas, tío. Yo he visto el pedazo cafetazo que te estabas tomando y he dicho, ole el delmo. Joder, me tomo un café, no tengo café ahora hoy.
Porque me tomo un café abajo con el amigo de mis padres y mi madre. Y vamos, tan a gusto con ellos, ya ves tú. Más a gusto que en brazos está ahora mismo. Acaban de subir el sneak peek. Igual dice algo Álvaro. Bueno, a ver, si nos da tiempo y no nos vemos muy cansados, reaccionamos a lo que no vimos de la Brawl Talk, ¿vale? Es decir, lo que se ve pero no te das cuenta, ¿vale? Porque pasan las cosas muy rápido. Y vemos algún sneak peek. Si quiere Charlie también, que se quede y yo encantado. Depende de la hora. Si terminamos como ayer, no hay ningún problema. Si se alarga un poco más, ya te voy a decir que a lo mejor no voy a poder estar. Reacciona tú y veo el vídeo de YouTube. Vale. A ver, bueno, reaccionar de... No, porque cortaría. O sea, seguramente lo subiría a Twitch solamente. Ah, vale. Pero vamos. Pues lo vería yo después. Si va bien todo... O sea, no quiero ser la mufa del caster, pero si va bien todo, un tercero para España y ya está. Que vamos a decir, vamos a explicar un poco cómo funcionan los puntuajes, ¿vale? Para que lo sepáis. Uh-huh. De todas maneras, nosotros vamos a tenerlo para ponerlo, cada vez que termine un partido lo vamos a actualizar. Pero cómo funcionan los puntuajes es, por cada set ganado, un punto. Por cada set perdido... pierdes un punto, y por cada partido ganado, ganas 3 puntos. Es decir, si tú ganas 3-0, son 6 puntos. Exacto. Y si no, si ganas 3-1, 5 puntos. Es decir, máximo de puntos puedes sacar 18 en el cómputo general de hoy. De hecho, ayer Suiza se hizo 16, así que cuidado, poca broma, ¿eh? Sí. Poca broma. Tryhard, bienvenido, tío. Un set contra Portugal y perdió un set contra Francia. Efectivamente. Contra los dos que eran más fuertes. Vamos a decirlo claro. Que Portugal al final no llegó. Bueno, no pasa nada. Pasan dos de grupo. Así que lo que se estima hoy en principio es un España-Alemania que pase, ¿vale? A mí me gustaría mucho. ¿Me gustaría ver un Francia-España en la final? Por supuestísimo. Me encantaría verlo. PND/Audi. Bienvenido, muchas gracias por el follow. No te he dicho nada, no se escuchan aquí las notificaciones para que no molesten a la hora del gameplay ni nada. Así que bienvenido, muchas gracias. Estoy pendiente a ver si alguien más me sigue. En fin, yo os digo, si queréis saber cualquier equipo, lo que sea, ponéis exclamación y el país en inglés, ¿vale? Le he puesto en inglés por si alguien viene de fuera que no quiere ver a Panda, lo que sea. Pues simplemente eso, ¿vale? Ha empezado la partida, señor. Va a empezar la partida. Sí, perfecto. Y ya quita la música. Y creo que en principio... A ver qué es lo que nos encontramos aquí. En un momento se me ha salido. A un Rubs, a un Genio y a una MC por parte de Españita. Y por parte de los polacos vemos a un Otis, a un Surge y a una Max. Estupendo, no se escuchaba. Digo, qué raro que no se escuche porque no le he dado. Estupendo. Bueno, aquí lo está viendo. Lo que acaba de decir Charlie... Viz con ese Raf, me gusta el Raf, ¿eh? Y Genio lo hemos visto... O sea, lo hemos visto pequeado bastante, ¿eh? Es decir... Cuidadito que Surge ha ido muy tocado. Cuidado, ¿eh? Oye, Kanru jugando, doble, ¿eh? Doble gema, doble toma gema for view. Llevan 5. Uy, Kanru. ¡Ay, la mano! ¡Ay, la mano! Lástima para tratar de... Bueno, realmente no iba a perder nada, porque seguramente tenga la estelar... Se la ha jugado mucho Forbiok, ¿eh? No, se la ha jugado. Se la ha jugado. Cuidado, pero ahora con los rebotitos puede matar. Ojo, muy buena vista ahora. Kanru, que ha cambiado de línea, ¿vale? Se va directamente hacia la chetada, ¿no? La pastillita del Raf. Cuidado, porque se está acercando demasiado Brancard, que está molestando bastante ese Surf, tío. Que molesta muchísimo cuando tiene ya un nivel 2, nivel 3, ¿eh? Poquita broma, ¿eh? Aún así, estoy viendo que no va mal, ¿eh? O sea que hay están. 6 a 7, están ahora con presión, pero consiguen librarse de la presión. Ahora Genio no tiene tanto problema. Se va a coger la ¡uy, muy buena mano de Forbiuk! Muy bien. A Surge, que va a perder sus niveles. Y esto ahora mismo es un 8-7. Ha perdido Surge los niveles que tenía adicionales. 9 a 7, termina cayendo y ahora se las va a coger el Genio. Vale, están 8 a 9. Ahora mismo termina 8 a 8, ¿eh? MC 8 a 8 la coge y... La coge, pero la cuenta regresiva le sale para ella. Es decir, tienen que seguir metiendo presión, ¿eh? Y la mano la tiene. Así que mucho cuidado porque con la mano puede irla también. Está metiendo bastante presión, está subiendo, cogen, empatan. Se van a llevar la gemita
Y cuidado porque ahora la gema sale para ellos. Es decir, no pueden empatar los otros, ¿eh? De hecho, For You, si la coge, se van. Puede marcharse para atrás, puede marcharse para atrás. Este primer partido puede ser para Españita. Cuidado, ¿eh? El primer partido para Españita. Puede ser el primer partido para Españita. Y partido para Españita. Partidito para Españita, señores. Comienza. Comienza fuerte, ¿eh? Comienza fuerte. Mira, es justo esto lo que estábamos diciendo antes. Lo del. En Twitter, ¿vale? De que salimos de la partida, tenemos que buscar, tenemos 700 millones de amigos, por lo menos yo, ¿vale? Y nos metemos, sí, hemos llegado a tiempo, porque hay 5 segundos ahora de calma, ¿no? A la hora de entrar, ¿no? Pero sí que molesta, no quiero que me saquen, quiero ver el partido. De todas maneras, te digo, te informo que todavía el partido de Alemania no ha empezado, están todos esperando, imagino que estarán a 3 haciendo el draft. Perfecto. Eso daña a Max, pero no termina cayendo. Empiezan los polacos, ahora ellos con la ventaja de gemas. Le han robado la que caía del lado de España. De hecho, han robado todas. O sea, están robando todas y ya llevan 5 gemas, ¿eh? Muchísima presión por parte de ese Max, de esa Max. Cuidado porque ahora sí que están. Sí que está siendo una buena presión para el equipo de España. Tiene que llegar como sea. O una mano muy buena, ojo, muy buena mano, para quitarse la presión y ahora empiezan a salir. Ahora con empezar a chetarse y tal, es muy posible que empiecen a conseguir todas las gemas. 1-7 en el marcador. Las facilidades de Rubs, que siempre hay que contarlas. Sí, sí, ahora ha chetado al genio. Un cuando... rebote de Beast. Sí, 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 ¿eh? Está jugando muy bien con los rebotes Beast. Ha conseguido dar ahí a Lotis, la ha echado totalmente para atrás, la ha quitado totalmente de línea, qué bien. Sí, y For You está metiendo bastante presión con la mano. Brancard. ¡Ojo! ¡La manita! ¡Manita, manita, manita, manita! ¡Manos largas! Le llaman a Forbiuk. ¡Madre mía, la mano! ¡Madre mía! Pero bueno, Forbiuk. No sabíamos lo que te gustaba así ser tan pulpillo. ¡Madre mía, Forbiuk, eh! Yo esas manos quiero verla, ¿eh? ¡Esas manos son de oro! ¡Madre mía! Tremenda mano que le ha dado la victoria y le ponen 1-0 para ellos, ¿eh? O sea... Se ponen por delante. Poca broma. Que esto es muy buen comienzo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Hostia, la mano. No me lo esperaba para nada, tío. Voy a informarle a Panda. Vale, voy a mientras me ahogo y me muero, voy a cambiar los puntos. Y así lo veis. Ahora cuando lo cambio. Hombre, magia. Maravilloso, ¿eh? Ahí está, perfecto. Oye, pues muy buena mano, ¿eh? Se pone por delante Españita, 1-0. Lo ha sufrido al principio de partida, ¿vale? No vamos a decir que han ido holgados, pero ha sufrido bastante porque Max. Es que la clave ha sido quitarse a Lotti con esa mano primera. Se ha quitado a Lotti, se ha quitado la presión y han empezado a avanzar. Ahí han roto la presión, Rufs ha conseguido la ulti, se la ha tirado a Forbiuk, al genio... Y cuando la ha cogido ya, los mini misilitos ya hacían un poquito más de pupita. Y ha podido empezar a liberar presión y todo lo contrario. Se ha vuelto la presión hacia el equipo de Polonia. Efectivamente. Lo cual les ha hecho ganar la posición. Han conseguido de nuevo la ulti con la mano del genio debido al daño potenciado. Y la presión que eso significa. Y ha conseguido pillar a Max a la perfección. Casi se escapa, por cierto, Max. Casi, casi. Ha sido... Casi se escapa, porque se ha utilizado el gadget muy bien, ¿eh? Pero aún así, sí, sí. Muy bueno, ¿eh? Como en principio, mola, genio, España abajo tendría un más uno, ¿vale? Pero vamos a ponerlo en el cómputo general cuando termine. O sea, no vamos a ponerlo de 1-1 porque entonces me vuelvo loco. Vale, están jugando ahora mismo el primer set los alemanes y los italianos. Ok. Vale, se me ha olvidado poner una cosa. Yo iré informando. Vale, se me ha olvidado poner una cosa que se llama texto para lo de abajo. Para cuando estén el cómputo general de puntos. Así que... Tenemos tiempo. Mientras no estén empezando, yo te aviso, que lo tengo aquí también, aquí al lado. Vale. ¿Quién está en el equipo de España? Aparezco. Exclamación Spain. Spain. Y veis ahí todos los jugadores que, ya os digo, no es jugadores profesionales. Pero, oye, un poquito más pachangueo. Pero está gracioso. Ve a un Canro jugar, una Enz. Sugu no está jugando, pero yo también tengo agregado Sugu. O sea, es que a España puedo verlo, da igual, ¿sabes? O sea, cuando quiera que juegue, que los puedo ver a todos. Así que me parece muy bueno, ¿eh? Vale, voy a ponerle aquí. Te informo, compañero. ¡Madre mía! Pero bueno, pero que se están pegando unas leches. El partido de Italia-Alemania, se están pegando unas leches.
Que lo estoy viendo aquí ahora mismo en la tablet y ¡buf! Los partidos que no pasemos nosotros, ¿vale? Nosotros pasamos todos los partidos de España, pero los partidos que no pasamos lo pasa PandaCast, ¿vale? Pasa PandaCast, ¿vale? Panda barra baja cast, los uh-huh. está pasando él, ¿vale? Dale también apoyo. Y, por cierto, primer puntito del set se lo lleva Italia. Se lo lleva Italia. Otra tula sorpresa. Vale, me equivoco de sitio y no puedo ponerlo aquí. Ahora. ¿Van a empezar? ¿No van a empezar? Vale, están drafteando todavía. Voy a ponerlo rápidamente. Lo iré cambiando poquito a poco. A ver. Vale. Creo que ya. En principio, deberían de empezar en breve. Pues estarán drafteando. Recordad, no podemos ver el drafteo. Por ojalá favor, lo cambien, ¿eh? Para poder ver el drafteo, porque tú sabes lo... Oh, es que el día que saquen eso y el de que no tengamos que entrar y salir... Ese día seré feliz. Yo ese día seré feliz. Hombre, tú y todo, creo yo, ¿eh? Porque, madre mía. Vale, creo que... se me ha puesto más grande la cuenta. Creo que lo he clavado. Lo clavé. Creo que lo he clavado. Vale, comienza la partida, ¿vale? Tenemos por aquí... ¿Comienza la partida? Si no, luego lo cambio en plan... al momento. Bueno. Balón Brawl, ¿vale? Backyard Bowl. Bunny, Bell y Carl por parte del equipo de España. Por parte del equipo de Polonia. Crow, Brock y Penny. Combo clásico, ¿eh? Brawl Ball, por cierto. Porque el ¿sí? día de ayer no se vio Brawl Ball. Exacto, o sea, ayer no hubo Brawl Ball. Y la verdad que nos lo pasamos igual de bien. O sea, Brawl Ball sí que es muy vistoso. Pero, wow, ¿eh? Wow. Oye, Forbius que va full W, ¿eh? ¡Ojo! Me sorprende porque lo único que tienen para poder entrar así meridianamente fácil es ese Crow. Pero es muy squishy, ¿sabes? Entonces... me gusta más Bonnie porque es más tanque y se lanza, hace daño cuando se lanza bastante y puede meter un daño explosivo muy gordo, ¿sabes? Pero sí, bueno. Joder, qué daño acaba de hacer Forbiuk. Se quedan 1-3. Esto va a ser gol de Españita. Se pone por delante. Y te informo, Delmo, te informo que ha ganado Italia el primer set. Buah, pues entonces vi cambiándolo. Italia gana a Alemania. A toda sorpresa, ¿eh? Porque la gran mayoría de las predicciones decía que iba a ganar Alemania. Efectivamente. Y de momento se ha adelantado Italia. 1-0 para Italia. Esto, ¿sabes? Ojalá tenemos recepción y salís ahí en plan, ¿sabes? Tenés muy guapo. En plan, como salen los goles de fútbol. Ojo, cuidado que Forbiuk. Forbiuk se acaba de lanzar. Forbiuk que puede meter. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No fue Messi, fue el loco Abreu! Ay, a puntito, Forbius casi se hace la, bueno, la play de su vida. Mira, Forbius triste. ¡No! No ha podido ser. Cuidado, ¿eh? Cuidado que tiene ulti. ¡Uy, Forbius que la para! Ahora es casilla. ¡Madre mía! ¡Ahora es casilla! Y defienden, ¿eh? ¡Limpiado! Todo limpiado. Yo lo hubiera dejado ahí, ¿eh? Sí, yo también lo hubiese dejado. La finita, pero bueno. Yo lo hubiese dejado también. Un poquito atrás. No sé si cambiarán de roster, en plan, que a lo mejor sale Beast y se mete Sugus, o sale Kanro y se mete Sugus. Sería muy divertido, la verdad. Pero bueno, en 14 segundos que queda, el balón en la esquina izquierda, sale Penny con el mortero, Penny pone el mortero perfectamente, obviamente. Mortero pelado, por cierto. Sale el Brock, que no puede hacer absolutamente nada. No, 1-0 para España. Y primer puntito para España en este set. Vamos rápido. Una alegría. Pañita, la furia rojita. Maldita sea, vamos allá. La furia rojita. Me hace gracia porque está en plan ahí de screen SK contra Tinkesto, no sé quién es otro. Nah, ¿qué partido es importante hoy? El partido de Españita. Hoy juega Españita. Bueno, yo te digo una cosa, no me gusta el fútbol, lo he dicho mil millones de veces, pero sí que suelo ver los partidos de Españita cuando es el Mundial, hombre, o cuando es Europa o cosas así, ¿sabes? Hombre, es que gusta. Es el único momento en el que veo fútbol. Sí, yo prácticamente igual, ¿eh? O sea, salvo cuando me veo algún partido de Granada que juega algún partido importante o alguna...
alguna competición de Europa. Además, no me suelo ver mucho fútbol. Pero bueno, viendo que están metiendo bastante presión ahora el equipo de Polonia, cuidado, ¿eh? Los polacos, que no sabemos cuál es su set, el set que mejor se le da. Pero por el momento, el de Hammer no se da mal y el del balón está metiendo bastante presión. Kanru, que está recibiendo bastante daño, se quedan 2 contra 1. Al final le pasa el balón. Cox, que mete. Se ponen por delante, 0-1. Cuidado, porque la presión ha sido bastante, bastante fuerte. No sé si ha sido el cambio de línea o por el contrario, sí, porque bueno, pues se han puesto un poquito nerviosos. Cuidado, que Kanru puede acabar cayendo. Se lanza Forview. Forview que se puede llevar a alguien. Se va a llevar a Cox. No se lo lleva. Y se quedan 2 contra 2. Mortero bien puesto. Pero se lo va a quitar fácil ahora. Beast. Sí, pero sigue teniendo la presión. Tiene ulti. Cuidado. ¡Uy! Que ha metido en la esquinita. 1 gol. 1-1, ¿eh? No lo hagan sufrir. No lo harán sufrir. Ahí se puede. Ahí se puede. Ahí se puede. No lo veo. A ver. ¡Ah! ¡Ah! Aquí. Ahí. No lo veía, tío. Tremendo. Bueno, comienza la partida de nuevo. Yendo también el Crow de nuevo hacia Bonnie. Bonnie, que la lleva a Forbuk, obviamente. Brock molestando muchísimo. Lanza muy buenos básicos. Pero Kanru ahora ha salido con mejor vida. Y ya está empezando a avanzar un poquito a línea. Empieza Beast también a molestar un poquito por la zona derecha a esa Penny. Penny que no tiene que cargar el mortero. Porque una vez que le cargan el mortero, sí que tiene un problema. Y, ojo, cuidado, que Kanru acaba de caer. Se quedan 3 contra 2. Y le están dando también en el... O sea, como que le dan... Sabéis que tiene, cuidado que tiene ulti, va a abrir. Kanru que acaba de salir y morir. Beast tiene que dejar el balón. Se ha comido la ulti, desgraciadamente. Tiene ulti. Uf, tiene cuidado. Ulti y hay hueco de tiro. No, al final no lo ha tirado. Menos mal. He compartido pantalla, no sé si lo está viendo, ¿no? ¿El qué? La pantalla compartida, Sí, lo estoy viendo. Claro. Digo, pensaba que no. Bueno, Kanru que ha lanzado la ulti a la novia de Abril de aquí del chat. Es decir, a nadie. Así que, bueno, ahora se queda solo Brancard contra el mundo. Salta directamente. Bonnie que puede quitarse el veneno siempre y cuando salte. Pero claro, saltar con poca vida, pues no te sale rentable, ¿no? El equipo de España, ahora están presionados. El equipo de Polonia. Ya está llegando Kanru. A la línea central para dar el apoyo. Acaba de empezar también el partido de Alemania contra Italia. ¿Vale? Muy buena, Forbuk. Mira ahí Forbuk a tope, pero solo puede hacer daño, no consigue llevarse ninguno. Van a entrar a saco, van a entrar. ¡No! Ha querido rebotar haciendo el trishot y al final no lo ha podido dar a nadie. Salen totalmente la presión y mucho cuidado porque ahora Polonia puede ya un contraataque, Van 0-0, pero. Van a esperar, van a meterla ahí en el esquinazo para evitar problemas. A muro roto creo que tiene la ventaja el Brock, Está Bell, está Carl, tenemos a Bonnie. Bonnie dentro de lo que cabe. Bueno, ha perdido ahí un gadget. Muy buena, para quitar solo un cajón. Un cajón el jugador alemán. Ha salido de presión. Jugador alemán. No, el jugador polaco. Han salido a presión y se va a romper los muros ya, Le pasa que Kanru es un poquito squeezy, ¿no? O sea, sale. Tiene poquita vida. Sí. Ya salen con doble ulti. Tiene ulti, bro. Cuidado. Tiene ulti, bro. ¡Cuidado! ¡Oh! No, se la cuela entre media. 1-1. España-Polonia, 1-1. 1-1. Tú dijiste 3-1. Dije 3-1, ¿verdad? Bueno. Sí. He dado... Esta es la que tenéis que perder. Ya está. Con las predicciones de aquí el amigo Delmo. A ver, algo se me ha tenido que pegar de ti, ¿no? Digo yo. Bueno, vamos a ver. Aquí de momento están con el primer partido Alemania. Alemania-Italia. Acaban de ganar el primero el equipo italiano. Voy a escribirle a Panda, le voy a decir que Poland wins second set 2-1. A ver, voy a poner esto bien, ¿vale? Para todo el que lo vea. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? He escrito Polonia gana
Hola. Y me la ha censurado. ¿What? Sí, sí, me la ha censurado. Suele pasar a veces con algunas cosas que se pongan en Brawl, ¿eh? Ah, no lo entiendo porque me la ha censurado. Yo creo que ha sido el 2-1. Yo no sé si será algún tipo de insulto súper grave en otro idioma, pero he separado el 2, el guión y el 1, y entonces ya sí que me la ha permitido. Será, no tengo ni idea, ¿eh? Y estoy poniendo aquí todo esto, ¿vale? Así que estáis viendo aquí qué números se mueven dentro de la pantalla. Nada grave, la verdad. ¿Vale? Para que al menos tengamos una referencia de todos los puntajes que tenga cada uno, ¿vale? Así que, mientras tanto, podemos ir diciendo el siguiente mapa. No, señor, ahora vivo España y Polonia tendrían 0. Sí, sí, sé que tienen 0, pero es solo para ponerlo y ahora lo quito y ya sé que... Ah, vale, la referencia. Hago así, okay, okay, la referencia. Okay. Y no lo voy a poner hasta el final, porque entonces si lo tengo que cambiar cada vez, vaya tela, ¿eh? Bueno, vale, siguiente mapa, ¿cuál es, Charlie? ¿Tú lo tienes? Sí, el siguiente mapa, te lo digo enseguida, lo tengo por aquí en el Discord, pero tengo que acercarme al Discord. Vale. Mapas, el segundo mapa es Shooting Star. Vale. Caza Estelar. Shooting Star, me gusta Shooting Star, ¿eh? Me gusta. Se puede ver... Sprout, se puede ver Willow, no estaría mal tampoco ver Willow, se podría ver, bueno, Belle, Nanny, Piper, incluso una Mandy, podría, pero bueno, normalmente se suele ver también Max, Brock, no sé, algo que diga, joder, tengo ganas de ver esto hoy, ¿qué te apetece ver hoy? A mí me apetece ver a Españita. No, pero digo de Brawler. O sea, Españita ya la estamos viendo. Y me gusta estar viendo a Españita. Pero, ¿de Brawlers? En Shooting Star. A mí me gustaría ver... Yo que sé, un Dynamite, por ejemplo. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que como aquí no conocemos tantos, aquí se puede jugar meta o no. Claro. Es que eso, ¿eh? Es que eso. Pues, a ver, aquí lo típico sería ver Thrower, sería ver Dynamite, Sticks, ver un Sprouts. Tick, estaría muy guapo, ¿eh? Sprouts, veamos. If se puede ver, ojo. If también. If se puede ver. Así cuidado, que vamos a ver. Yo, vamos a ver. Ya os decimos que por el momento los partidos de Italia y Alemania lo están pasando PandaCast, ¿vale? Así que si queréis ver en plan un Balón Brawl que están jugando ahora, podéis ir al canal de Panda. Y si no, pues bueno, pues quedáis aquí yendo un poquito a Españita y ya Italia está. Italia gana el segundo set 2-0, van en el cómputo global ganando Italia. Pues aquí tenemos ya la partida y ojito, cuidado, porque tenemos un tic por parte del equipo de... De Españita, ¿eh? O sea, vemos Forbiuk, Sugus y Beast. Ha rotado Kanru por Sugu, ¿eh? Cuidado. Y por parte del equipo de Polonia, Genio, Grom y Bell. Me gusta ese tick, tío. Las caderitas de tick. Lo están encerrando bastante y están siguiendo metiendo la presión. O sea, con esa max y la velocidad y el Byron, me parece curioso también. Tienen que tratar de derrotar, el equipo de Polonia tiene que tratar de derrotar hacia la izquierda o hacia la derecha ese Grom, porque desde el centro no puede hacer nada. Tiene que rotarlo, lo ha rotado ahí finalmente con el genio. Y me sorprende un Byron, ¿eh? También te digo. Sí, lo me sorprende, pero la presión la está metiendo el equipo de España. Entonces, si salen de la presión el equipo de Polonia, pues bueno, pues lo te va a tener complicado, ¿no? Sugus que esquiva perfectamente el gadget de Grom. Sigue recibiendo daño, la cabecita va a llegar dentro de poco. Y ahora tiene mano Branja, ¿eh? Mucho cuidado porque Branja tiene mano. Y esa mano puede llevarse a cualquiera. Cuidado, muy buena ulti por parte de Beast. Lo deja tocadísimo, 620 de vida. Sugu sigue presionando con esos básicos, cabecita que también tiene. Forbiuk tiene la ulti, no ha utilizado a ninguno de sus compañeros. Supongo que está esperando para por si salen de la presión o lo que sea el equipo polaco. Y 15 segunditos, Charlie, tío. La presión que está metiendo España es telita, ¿eh? Es telita. Ahora tratan de salir. Cuidadito que ese genio tiene mano. Esto puede ser una manita brutal. Sí, pero no le da tiempo. En 4 segundos no le da tiempo, ¿eh?
No les va a dar tiempo. Primer partido para Pañita, 1-0. Muy, muy curioso, ¿no? ¡Sola estrella! La estrella central, tan tranquilo, una presionando y después cuando se anda la presión o lo que sea, para atrás. Wow. Muy bien. Wow. Holgado, ¿eh? Holgado. Me gusta que hayan cambiado de roster, ¿eh? Es decir, que se vean todos los jugadores que uno no vale más que otro, ¿eh? Es que me gusta. Okay. Me gusta. Bueno, sí, Estrella Azul Karski, que se van a llevar del equipo de Polonia, ¿eh? Oh. Cuidado, ¿eh? Ha terminado cayendo. Ha terminado cayendo Max. Han terminado cayendo Forbiuk. Tienen también la Estrellita Azul. Van 3-0. Tienen que caer dos rivales de Polonia. Esto de momento pinta bastante bien para Polonia, pero ojito porque empieza de nuevo la presión española. Están con hambre y no puedes quitarte eso de la cabeza. Sí, ahora directamente va la cabecita que quita un poco de pasto. Bueno, algo que ayuda a su búsqueda. Casi acaba cayendo con el gadget porque tres básicos de Gron se lo llevan por delante. Sigue metiendo la presión. Veis que tiene la ultilla. Forbiuk, que está a puntito de cargarla y la tiene, perfecto. Y su búsqueda se ha ido a la zona derecha, en cambio de línea. Para zonear, ¿eh? Pero mucho cuidado porque ese Grom... Ha rotado muy bien, Ha rotado bastante bien. No ha habido castigo en esa rotación porque ha cruzado todo el mapa, ¿sabes? No se ha ido por detrás, sino que ha cruzado todo el mapa y no ha habido castigo por parte de los francotiradores españoles. Esta ulti que no impacta a nadie de Grom. Se tira Max con la velocidad a ver si consigue hacer algo de daño. Se están empezando a cerrar en la parte de la derecha. Necesitan, recordamos, dos bajas del equipo... del equipo polaco para que los españoles se la pueden llevar. De momento están bien posicionados para poder meter la presión en el último segundo. Sí, de hecho acaban de llevarse a Cox, pero tienen que llevarse a otro, ¿eh? Sale Bell ahora. Cuidado porque si llevan de nuevo a Bell. 6 segundos, 5 segundos, si lanza directamente Forbiuk, pero yo que se puede llevar a alguien. 5 a 6, pero... ¡Ah, qué pena! Se la ha llevado también al equipo. 1-1, muy empatada la partida de Polonia-España, ¿eh? En el partido de Italia-Alemania, ahora Alemania se ha puesto por delante. Vale. 1-0 en este caza estelar. Vale. Muchas gracias aquí a Daniel y a David DatM24. Bienvenido. Gracias por el follow, que se agradece un montón el apoyito. Estamos viendo aquí España contra Polonia, ¿vale? Forbiuk, que ahora sí que ha cogido la estrella central, pero por desgracia se han llevado a sí. Beast rápidamente, así que se pone por delante el equipo de Polonia. Son muy squishies, es que son muy squishies. Entonces aquí a la mínima termina cayendo, ¿sabes? Dos golpecitos y. ¡Oh, sí. No! Uy, cuidado porque se ha encerrado Cox y ahora sí que pueden llevarse a... Se lo pueden llevar 3 a 4. Sí que se han llevado a Sugu. Pero igual tiene la ventaja el equipo de Polonia. Si se llevan a ese Grom, le hace la... Se lo hace todo. Es decir, perfecto, ¿no? Serían 4 estrellas. Tratando de apoyar más a la zona de la izquierda. Cuidadito porque Forbiuk se podía lanzar para allá, para adelante. Pero ha recibido bastante daño. Ulti de Grom, que no consigue impactar a absolutamente nadie. Y bueno, Beast tiene que tener muchísimo cuidado, tiene que vigilar su vida porque Bell la está castigando muchísimo. Sí, o sea, lo bueno que tiene el tick es que se recupera muy rápido, ¿vale? Y puede zonear bastante. Ahora empieza a apoyar un poquito a Kos, se lo llevan. 5-4 y se ponen por delante. Y encima tú en la cabeza le ha dado los dos, ¿eh? El genio está muy tocado. Sí. Ahora han cambiado de línea y el Grom se ha ido a la zona... A la zona derecha, pero desde ahí no llega. Es decir, no, lo tiene complicado. Ahora mismo la cosa es... La mano, España, cuidado. Cuidado la mano, Max. Cuidado la manita. La manita tienen que cubrirse bastante bien. Ahora que con la velocidad espero que le cubran bastante bien, que no puedan congelar a nadie, porque solo una baja le da la victoria a Polin. Se pondrían 1-2, ¿eh? Cuidado. Sí, tiene la mano. Velocidad, ¿eh? La velocidad. 12 segundos, no puede coger a nadie, tiene que fallar esa mano. Velocidad y cabecita. Cabecita que va directamente a Grom. Grom que le dan. Mucho cuidado, 5-4, 4 segundos. Empieza a caer alguien, no cae nadie. Y esquivan perfectamente. 2-1, señores, en el marcador. Poca broma, ¿eh? O sea. Están siendo unas partidas muy reñidas, ¿eh?
muy, muy reñida. Cuidado. Cuidado porque se vienen. Sí, sí. Vamos, 2-1. Vamos, 2-1. Ahora mismo, ya le he informado a Panda de que España ha ganado el segundo set. Lo voy a escribir también por el Discord, ¿vale? Para que haya constancia de, uh-huh, de los resultados. Menos mal que lo podemos ver directamente desde el local, ¿no? Es decir, España es local, así que lo vemos como el equipo azul, ¿vale? Pero normalmente sería, si se buguea o lo que sea, sería al revés. Es que la presión de que ha metido el tic ha sido muy buena, la verdad es que sí. Ha sido una muy buena presión y justo cuando estaba tocado Isabel, han lanzado la ulti, la básica y todo, así que perfecto. Claro, ha habido un momento, o sea, ha terminado cayendo Bell, entonces han puesto 5-4 y seguían metiendo la presión el equipo español, ¿vale? Seguían metiendo presión. En el segundo partido lo han perdido porque básicamente se han tenido que tirar a lo loco. Iban perdiendo, uh-huh, por estrellas, creo que iban 3-0. Perdiendo. Sí, puede ser. Y tenían que meterse, tenían que entrar. Entonces ahí, claro, se han conseguido llevar a dos rivales enemigos, pero han caído dos integrantes del equipo de España. Y claro, ahí ya está, ya ha sido diferente. Cuando tú estás metiendo presión y sin embargo tienes tú el marcador a favor, ahí ya las cosas van muy bien. Porque puedes ir retirándote tranquilamente, encima teniendo a ti que zonea muy bien y puedes retrasar fácilmente el avance rival. Tú estás presionando y en los últimos segundos te echas para atrás, es mucha ganancia de tiempo para la presión final. Efectivamente. Y ahora sí, fíjate, han metido la presión y han llegado a coger con la mano, ¿eh? Pero no, sí, pero no ha dado tiempo a bajárselo. No ha dado tiempo. Ahora tenemos... por ejemplo, cambia Italia porque Italia va 2-0. Vale, voy a cambiar Italia. Va ganando 2-0 Italia. Italia. No, 3-0. Italia ha ganado, ya puedes cambiar a Italia, que tiene 6 puntos, y Alemania tiene menos 3 puntos. ¡Guau! Ha terminado... No, han terminado caza, han terminado balón, ¿no? No, han terminado caza ya. ¡Ostras! Se ha puesto por delante Alemania. 3-0, directamente. Se ha puesto por delante 1-0, pero les han remontado Italia en ese tercer set. Y 3-0, cuidado Italia, para Italia. Cuidado Italia, que le han dado la de atún, ¿eh? O sea, la Alemania le han dado la de atún. Voy a cambiarlo, ahora tenéis actualizado aquí, perfecto. 3-0, y voy a pensar a ponerle los puntitos a Italia también, ¿vale? Sería este y sería más 6, ¿verdad? Más 6 porque no he perdido ningún set. Así que, por el momento, lo tenemos tal que así. Vuelvo a cambiarlo, ahí está. Ahora si lo tenéis, Italia más 6. Primer partido que ha ganado. Luego nos vamos a enfrentar a ellos, de hecho nos enfrentamos en la siguiente. Así que poquita broma, que vienen calentitos, ¿eh? Vienen calentitos y ahora... España tiene que... Bueno, si gana este set, que es Hot Zone, ¿vale? Es Hot Potato. Hot Zone, perdón, no. Atraco. Es que he dicho Hot Zone porque Hot Potato, ¿sabes? En fin. Típicos Hot Potato, porque patata. Porque patata, literal, porque patata. Así que bueno, va a empezar ahora la partidita. No podemos ver los Pixie Band, pero espero ver un rico. Un rico rico de Beast. Tú estás obsesionado con ver... Es que desde que vi a Caos jugarlo... Eso, seguramente algo se pega, ¿no? Caos interacciona mucho con nosotros en Twitter y tal y cual. Algo se ha tenido que pegar de rico. ¿A quién veis el rival a batir? Pues, a ver, yo he dicho que Alemania y España pasan. Pero visto lo visto, de que Italia se ha llevado 3-0 a Alemania... seguramente es el siguiente partido fuerte. Seguramente es el partido. Primer set de Italia, 2-0. Segundo set de Italia, 2-0. Tercer set también de Italia, 2-1. Y Alemania se le veía fuerte, ¿eh? Alemania se le ve fuerte, wow, de hecho. Así que, bueno. Tenemos la partidita, ¿vale? Así que comienza el cuarto set. Si gana este set el equipo de España, se la lleva y vemos un Dynamite. Y un Barley. Una Nita, ¿qué es esto? El Barley. Ojo, me gusta más el Barley. No. Sugu. Le han disparado a Sugu. Ojo, Darryl, ¿eh? No te voy a negar que me gusta más el Barley de Polonia, ¿eh? Es que Barley zonea no más. Voy a negar esto. El problema que tienen es que tienen que o romper muros, como sea, o yo que sé, pero yo sé que a Beast se le da muy bien el Dina, ¿eh? Es que fíjate que tienen también a una Nita, y esa Nita va a tener los hitos acelerados.
Cuidado, se lanza. Se lanza Archie. Archie que no se lleva a Sugus, pero Sugus que se la ha jugado. Ojo, pero se muere con el silencio, ¿eh? Forbius que tiene la ulti. Cuidado con Forbius que tiene la ulti, que puede molestar bastante. De hecho, Beast, una vez que tenga para romper. Ojo, muy buena Beast, ¿eh? Yo creo que va a intentar romper y va a intentar hacer que no se empiecen a acercar por su zona. Ojo, muy buena Forbius que se lleva también la muy kill buena. Contra. Ya se ha colado. Ya se ha colado. Y tira todo. Ha tirado la ulti también contra. Sí, sí, contra la caja. Contra la caja, ¿eh? Y tres sprites a la caja. Sí, tres sprites. Y la ha hecho a la Anita, la dejo en 2100. El único problema va a ser Anchi, ¿eh? Anchi contra sí. Sugu, que Sugu si se lo silencia, perfecto. Pero no tiene ulti ahora. Pero no tiene ulti. Anchi creo que está calculando la ulti. Está tratando de cargarla para cuando se lance, ¿sabes? Haga el menos daño posible. Mira, ¿ves? Ahora, perfecto. Silenciado, se lo lleva. Y le empiezan a la caja, ¿eh? No han tocado caja todavía. ¡Ese Dynamico! Buah, Viz está jugando increíble, ¿eh? Está jugando muy bien, mira Sugus con lo de Navi. Muy buena, muy buena. Empieza a silenciarlo de nuevo, Sugus que ahora sí que le va a dar a la caja. Y la Anita no está haciendo absolutamente nada, pensaba que iba a hacer algo más. No ha conseguido cargar ni una sola ulti esa Anita. Oye, Sugus está jugando intratable, lanza el gadget hacia el otro lado, se pone la ulti Forbius que se lleva a Anchi por delante porque justo Beast la había stuneado. Y ahora sí que tiene un problema, porque vale, no pueden dejar ese Barley. Pero vamos, 20 a 91. Lo han dejado solo, en verdad. Seguimos metiendo presión. Mira su. Por favor. Su girándole, tío. No puede ser. Está haciendo. Le ha hecho un girito. Le ha hecho el bailecito, tío. Le ha hecho el baile, tío. No me lo puedo creer. Bueno, se lanza directamente. Fortune que acaba cayendo. Empieza a darle la caja a Sugu. Sugu que se la va a llevar él solo porque se queda solo contra el mundo. Empieza a tocar la caja de España. Pero nos llega a hacer mucho daño. Punto de partido para el equipo de España, Españita y Delmo. No. ¿Qué has hecho? Que se me mete una partida. Uy, qué susto, ay, tío. Ay, madre mía. Me da algo. No sé qué puedo hacer ahí. Es que no sé qué puedo fail hacer. Fail de la semana, tú. Fail del mes. Uy, qué susto, si tío. Llega a cagarla, clip y eso. Creo que es la primera vez que funciona. Creo que es la primera vez que funciona el botón de cancelar, loco. En la vida funcionó un botón de cancelar de Supercell. Nunca. Ni en Clash of Clans, ni en Clash Royale, ni en Brawl. Bueno, hoy ha funcionado, menos mal, Joder. Tremendo. Bueno, vemos que Forbius se lleva la kill, Por la parte de la izquierda y Darryl está por el centro. Ojito porque Dynamite se está acercando peligrosamente a la zona de disparo de caja. Pero ha preferido atacar a ese barrio. Se ha colado, Se ha colado. Se ha colado, pero aún así no va a hacer suficiente daño. Muchísimo daño, también por parte de Forbius. Termina cayendo, pero fíjate la caja. 58% a 86, Nos van a hacer sufrir, Un poquito. No me hagáis sufrir, Un poquito, pero mira, Forbius se pone la ulti, le lanzan el gadget. Cuidado, porque ahora sí que le da la caja y le empuja con el gadget. Ahora sí que sí, el cambio de línea creo que le ha beneficiado bastante al equipo polaco. Sugus, que está dándole a la caja. Mucho cuidado porque Beast le está dando todos los básicos prácticamente. Madre mía, bueno, que se le llevan y ahora han acabado de empatar la partida. De hecho, se han puesto por delante. Los sprites, recordemos. No ha tirado buena ulti ahí Dynamite, No, pero mira Forbius. Mira Forbius, haciendo daño a la caja. Cuidado porque Darryl también se está acercando. Cuidado que Garry. Ah, pero lo han silenciado. Ahora, silenciado, cuidado al oso, Cuidado al oso. Han esperado. El oso. Ah, solo toca una vez. Muy bien hecho. Solo toca una vez y mira. Le han dejado un 19%, Cuidado, ahora viene otra vez la presión, Se lanza. Se lanza. Lo han silenciado. Lo han silenciado, pero siguen dándole a la caja. Cuidado, porque se lo pueden llevar. 0%. Ay, primer set. O sea, primer match point salvado para el equipo de polaco. Que no lo ha jugado mal. Les ha salido muy bien. A ver, yo te he dicho al principio, cuando he visto los combos, he dicho, me gusta más el combo de. Me gusta más el combo de Polonia. Pero Dynamite, o sea, Dynamite flipa, lo está jugando muy bien Beast, Sí, ojo. Ha habido en una que le ha dado como cuatro bombas seguidas a ese Darryl. Sí. Y vuelven a la misma, vuelven con Nita por la izquierda, Darryl por el centro, Barley por la derecha, que les ha salido muy bien en la anterior partida. Sí, por Dios que ahora se la juega bastante, Sí, igual. ¡Oh! Saco la aislada a la caja un 3%. Cuidado porque Beast puede acabar cayendo. Beast que está recibiendo muchísimo daño. Pero no está suficiente. O sea, no llegó a completar. Ojo, Beast que está fallando ahora todo. Así que le ha hecho bastante daño. Que le hace muchísimo daño, Y empieza a recuperarse,
Termina cayendo Barley. Sí, pero le ha dado la caja completa, ¿eh? Ahí, el Darryl que se ha colado a la mala. Ay, Dios mío. Empieza a darle la caja. Con la ulti también. Termina cayendo. Nita que no puede tener ulti. Y Nita que no puede tener ulti. Españita está acorralada. Nita sufriendo, ¿eh? Está acorralada. Sufriendo y bastante. De hecho, Anchi está empezando a salir. Ahora se va a lanzar la caja en principio. O lo que diga este lanzarse. Y que no, o sea, consiga la ulti. Uf, lo tienen complicadete, ¿eh? O sea, ahora Sugus. Oh, ahora sí que la ha silenciado bastante bien. Le ha hecho muy bien Sugus. Y ahora sí que va a ayudar un poquito a sus compañeros. Las Nitas la pueden dejar incluso sola si toca la caja. No va a hacer mucho daño. Y ahora van al ataque. Lo silencia de nuevo, Sugus, que se lleva la kill. Empieza a darle a la caja y empieza a bajar la caja de Polonia. Cuidado porque muchísimo daño a la caja, 47-36. La ha bajado muchísimo. Ahora sí que tiene el oso y ahora cuidado. El oso que sí lo tiene. Está Nita con oso. No, no, no. ¡Ay, ha silenciado el oso! ¡Ha silenciado el oso! Pero se lanza el. Se lanza todo. No, pero sigue golpeando. No puede ser que no vaya. Nos vamos al quinto set, tío. No, lo teníamos muy hecho, en verdad, Qué pena, qué pena. Ha sido la contra totalmente. Ha sido la contra totalmente. Qué pena, Ay, bueno. Quinto set que nos vamos, Voy a cambiarlo por aquí también. Es que tenían un combo muy explosivo. Tenían un combo muy explosivo. El equipo de. El equipo de Polonia. Lo he dicho al principio. Sorry. Pero es así. Tenían un muy buen combo. Y lo han aprovechado a la perfección. Sí. Ahora el problema es que tenemos. La siguiente partida es contra Italia. Que parece que está fuerte. Sí, está muy fuerte. Por eso mismo hay que ganar esta. Este hay que ganarla como sea. Tenemos que ganarla, a ver, por lo menos, o sea, deberíamos de ganarla y por lo menos nos llevamos 4 puntitos, nos ponemos segundos. Yo con pasar yo ya es como maravilloso, perfecto, estupefantástico, increíble. Titanes. Pero... ¡Guau! Wow. Los polacos no son tan débiles como pensábamos y los italianos tampoco son tan débiles como pensábamos. Efectivamente. O sea, ¡ojo! Efectivamente. Quinto mapa, creo que es Ring of Fire, mapa que no me gusta mucho, pero igual se puede jugar. Podemos ver una Meg, podemos ver un Rico, podemos ver Crow, Janet, Sandy incluso, Low, en fin. Hay alguna manera de mirar la clasificación, tal cual es lo que estás viendo, o sea, solo son 2 partidos, este es el segundo grupo, ¿vale? Alemania tiene menos 3 puntos. Alemania tiene menos 3 puntos, que lo voy a poner ahora. A ver si era este, ¿vale? Tienen menos 3 puntos, ¿vale? Y los puntos, os lo voy diciendo porque también son importantes, ¿vale? Por cada set, gana 1 puntito. Por cada partido que gane, ganas 3 puntos. Y por cada set perdido, pierdes 1 punto, ¿vale? Es decir, que ahora mismo, tanto España como Polonia están a 0 puntos, ¿vale? Sí, han ganado 2 y han perdido 2. Así que, 0 puntos. Tal cual, voy a poner aquí esto que se vea. Vale, ahí se está viendo. Vale, creo que se ve el menos 3. Debería de verse el menos 3. No sé si se ve o no. Es que lo veo muy chico. Lo veo muy chico, pero creo que tiene menos 3, ¿verdad? A ver. Sí, menos 3. Si lo puedes mover un poquito para pa la derecha. Sí. Yo creo que con eso quedaría más centrado. Creo que ahora lo ves mejor. Tengo que hacer la transición para que se vea. Y creo que ahora está mucho mejor. Vale, zona restringida, ¿eh? Ojito, cuidado. Zona restringida, Ring of Fire. Yo te digo una cosa, siempre sufro mucho en Ring of Fire. O sea, me encanta el mapa, pero siempre sufro mucho en Ring of Fire. Porque es que se te puede dar la vuelta a la tortilla muy fácilmente. Entonces... Tal cual, tal cual. De hecho, David, ahora que has preguntado también, el grupo 1, allá fue el grupo 1, lo tenéis subido a YouTube. Por si queréis verlo, el partido, todos los partidos completos. Y fueron los partidos de Ucrania, Francia, Suiza y Portugal, ¿vale? Portugal. Clasificaron Suiza con 16 puntos y Francia con 11 o con 10. ¿Vale? No estoy 10. Seguro si era 10 o 11, 10, ¿no? 10. Pues 10 puntitos. Así que, bueno, poquita broma porque son dos rivales fuertes.
Vale, yo sé que Francia iba a pasar, porque obviamente conocía un poco a malos jugadores, pero Suiza fue la sorpresa. Suiza se hizo 3-0, 3-1, 3-1. O sea, holgado. Así que, poquita broma. Portugal pensábamos que podía haber pasado, pero se quedó tercera. Y Ucrania con menos 9 puntos, que en un partido no se presentó, porque no tenían buena conexión. Dos partidos, ¿no? Y en el otro, pues como que se le había caído conexión y bueno, pues un poquito de cero. Pasó que uno del staff perdió internet, uh-huh. ¿Vale? Y no pudieron localizarle. De verdad, esperemos que esté bien. Uh-huh. Así que nada, pues esperemos que vaya todo bien para ellos, sinceramente. Sí. O sea, si esto tiene repercusión, ¿vale? Si a la gente le gusta, si ven que han tenido buen feedback, esto se hará más veces. No hay premio, ¿vale? Sí. Pero, ¿y la risa? ¿Y la risa de un Dynamite en atraco? ¿Y las risas de tres tanques? Ayer vimos tres tanques en atraco. Un W. Y de hecho, hoy es el primer set, el primer partido que llegamos al quinto set. Sí, es el primer partido que llegamos al quinto set. Poquita broma. El ganador se lleva 4 puntitos y el perdedor se lleva menos un puntito. Uh-huh. Lo cual no está nada mal, ¿eh? Tanto para uno, sí, como claro, para no otro. Deja, si pierdes, no te deja tan alejado. Si ganas, estás ahí. ¿Sabes? Claro. Te queda segundo. Pues comienza la partida, señor. Vamos a ver que se han piqueado. Y tenemos Carl, Max y Janet por parte del equipo de Españita y por parte del equipo de Polonia. Baz, Bo y Rico. Un rico. Rico que tienen, rico pollo. Pollo frito, se han puesto. Bueno, Beast con el Carl, en el centro. Al Baz por la izquierda, pero también ha caído Max por la derecha. Debido a ese rico, y este es el problema. Ahora mismo tienes a Rico ahí metido, enquistado. Y eso es muy malo, ahí están las minas, Max las quita porque es más rápida. Entra Saco, va directamente a por el ball, estás metiendo muchísimo daño. De momento tenemos esa zona central, pero está muy rodeado. Rico termina limpiando a Max. Y ahora la zona la tiene Polonia. Sí. Pero aún así tiene un 41 contra 20. Ahora puede ir a la velocidad a Sugu. Empieza a avanzar. La mina esa que está en el centro, creo que no la han visto. Ahora sí la han visto. Sugu que la desactiva. Y ahora muy bien jugando. Pero vaya doble que se acaba de hacer Cox. Cuidado con él. Porque justo salta Forbiuk para quitarse un poquito el daño. Le van a hacer daño al Bo que se lo pueden acabar bajando. No se lo bajan. Se pone ese gadget para hacer un poquito más de daño. Para que foque. Y Sugu que tiene que esquivar, ¿eh? Cuidado. Tiene que tirar de gadget para evitar esa mina. Ya ha puesto Bo en el centro, está la cosa muy igualada, 60-42, llevándoselo de momento Españita. Carl, que tiene que tirar esa ulti para limpiar a ese Baz. Cuidado con las minas, de momento Españita no se ha comido ninguna, por suerte. Ulti de Rico que impacta un poquito, pero no demasiado. Vale, esto no sale bien, bien ahí. Muy buena ulti, le han hecho, se ha lanzado muy bien también el Baz, pero aún así no han podido llevarse la kill. Y esto va a ser de Españita, esto cuidado. Va a ser de Españita. Lo están pillando, no están cogiendo las minas que están en el centro, o sea, saben perfectamente dónde están las minas, al parecer, porque sí. No estoy viendo que se estén acercando mucho. Punto de partido de nuevo, ¿eh? Muchísimo tiempo puesta, no se había dado cuenta Sugus que estaba ahí. ¿Vale? Y entonces ha tenido que tirar de gadget. Ha sido la única ocasión que ha estado a puntito de comerse una mina. Pero están haciéndolo muy bien con las minas, que es el punto fuerte de Bo, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, tenemos que dar gracias a que no tiene lo de estallarlas automáticamente Bo. Porque si no, más de una mina no hubiéramos comido, ¿eh? Sí, aún así sí que tiene la de stunear, así que tienen un problema, ¿vale? Aún así han pillado un 11%, han cambiado de línea. Vale, se van a quitar del centro a Anchi, no se vayan al final. Beast que sale, se pone el gadget, Sugus que esquiva perfectamente las dos minas. Y la tercera mina que está todavía ahí. Lo que pasa es que Brancard está ahí puesto con ese Baz y está haciendo bastante daño, ¿eh? Molesta muchísimo, Forbiuk en el centro solo contra el mundo. Y a ver, tienen ese gadget que ahora está viendo, perfecto, porque está muy bien puesto el gadget. Y Forbiuk tiene que avanzar, o sea, se van a quitar un par de minas. Una que se quitan, dos que se quitan, tres que se quitan. Eran uno de tres, los famosos mosqueperros, sí. ¿No? Decían. Eran uno, dos y tres, los famosos mosqueperros del pequeño Datacán. Siempre va con ellos. Bueno. Clásico. Clásico, tan clásico como ganar contra Polonia. Vamos, dale, Españita. Vamos.
For You, que pone ese gadget bastante bueno. Cuidado, seguimos tomando algo de poquito a poquito, vamos avanzando poquito a poquito, pasito a pasito. Bus recibiendo bastante daño por parte del equipo español. Están los tres en el centro. Bus, cuidadito, porque se ha colado, tiene ulti. ¡Oh, y Beast! Se ha comido. Utilizó la ulti también, ¿eh? Primera mina que se come. Y ahora Forbiuk necesita recuperar vida para poder meter presión a ese boss. Sí. A ver, lo ha hecho bastante bien. Ha pokeado bastante al Buzz. El Buzz que puede acabar cayendo. 600 de vida. Se va a lanzar, no se lanza. ¡Ojo! Se quita muy bien los ojos. ¡Madre mía! ¿Cómo lo acaba de hacer Beast? Pero bueno, que vaya jugadón que se acaba de sacar. Se llevan todo el equipo. Y esto es partido para ellos. Pero bueno, o sea, esto tiene que ser partida. No me jodas. O sea, 96, 97. Y se la lleva. ¡Madre de Dios! ¿Cómo se le acaba de hacer Beast? Pero bueno. ¿Pero qué ha sido esto? O sea, wow. O sea, se acaba de llevar el partido con una jugada súper arriesgada de Beast. Mira, que estabais aquí riéndose y todo. ¡Beast, loco! Se nota que es la bestia de España. La bestia de España, tío, ya está. La bestia, el monstruo. ¿El monstruo? ¡El monstruo! Tal cual, oye, pues GG's, Españita que gana. Vale, voy a dar la predi por aquí. 90% España. A ver, no me sorprende que haya aquí 90% de voto a Españita. Pero no, que no se relajen, porque vienen ahora contra Italia. Italia que va fuerte. Voy a poner la predi, ¿vale? Tenéis otra predi para votar ahora contra Italia. Y voy a cambiar aquí algunas cositas. A ver si puedo. Porque tengo que poner el puntaje de España, que se lleva más 4. Y que se vea. ¿Eh? Más 4. Y Polonia se llevaría un menos 1. Sí, porque ha conseguido 2 puntos de los sets, ¿vale? Pero ha perdido 3. Por lo tanto, menos 3 puntos. En total, menos 1. Vale. Beast, vaya monstruo, vaya monstruo. ¿Pero qué has hecho ahí con Carl? Ya ves. Te has tirado con el gadget, has desactivado las bombas, te has conseguido llevar a 2. ¡Qué huevos! ¡Qué locura, qué locura! Vale, creo que lo tenéis ya ahora bien, se ve todo bien, creo. Menos, más 4, más 6, menos 1 y menos 3. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Cuidado lo que se viene ahora, ¿eh? Porque Españita ha sufrido un poco contra Polonia, pero, ojito, cuidado, que Italia se ha llevado por 3-0 a Alemania. Y ahora jugamos. Parece God, ¿eh? Bastante, bastante god, así que bueno. Uy, espera. Bien. ¿Qué ha pachado? ¿Salí? Espérate, no puedo confirmar nada. Es que no estoy viendo. ¿En qué chat estáis hablando? En Casters. Ah, coño, lo tenía pillado. Vale. Vale, acabo de verlo. Cositas, chavales, que no podemos decir, pero que, bueno, si al final podemos decirlo, pues perfecto, ¿vale? Si no, pues nada, se quedará en nada y... Sí. ¿Vale? Espero, bueno, he llegado con un 50% a casa, ¿vale? Espero que me dure 2 horitas más. Porque tengo un 49. Ay. De momento vamos a dejarlo así. Después, ya cuando nos digan, veremos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, veremos. Veremos. Veremos a ver qué pasa. King Daniel, barra baja oficial, 999 goles. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por el follow. Bienvenidos a los dos. Estamos viendo aquí el partido de... Bueno, acabo de ver el partido de España contra Polonia. 3-2. Reñido. ¿Vale? Se ha salvado de primera Polonia en el cuarto set por 2 match points, ¿vale? Porque estaba ganando España la primera parte del set. Y después sí, lo ha remontado y le ha dado el reverse sweep, pero menos mal que Españita ha ganado y se ha llevado esos más 4 puntos en vez de estar a menos 1, ¿vale? Sí, pero yo te quiero decir una cosa. Espera, perdóname que te estoy dando la espalda porque me estoy poniendo precisamente uno de los artículos que está llevando ahora mismo Beast mientras está jugando desde su casa. ¿Vale? O sea, desde su casa ahora mismo. Él está jugando en calzoncillos, ¿vale? Y
Con pantuflas. Con pantuflas, tal cual. Con pantuflas. Está con pantuflas. Tú. Está con pantuflas. ¿Vale? De su casa. Así está jugando él. ¿Cómo le pueden permitir jugar así? ¿Cómo le pueden permitir eso jugar así? Madre mía. Rompe 12. Con Dynamite. 12 reglas, ¿eh? Con Dynamite ha jugado genial. A pesar de que han perdido ese set, ha jugado genial. Después, la jugada que se ha jugado con Carl. Es increíble. ¡Ostras! Es increíble. ¡Ostras! Ha sido la victoria. Ha sido la victoria. Tal vale, cual. Me están diciendo que ya van a empezar. Ok. Vale, o sea que ya pueden empezar y tal. Supongo que se estarán metiendo aquí en breve. Por cierto, descubrí quién era Cocodrilo. ¿Te acuerdas que había un juego profesional que se llama Cocodrilo? Sí. Es Canaan. Es Canaan. Canaan. Se cambió el nombre a Cocodrilo. Me parece God, la verdad. Estoy viendo aquí cositas que se están saliendo de la... de Brawl. Buah. Estoy diciendo que yo lo que deseo es darle un abrazo a Panda. O sea, algún día si me cruzo con Panda por casualidad, me encantaría darle un abrazo y que alguien lo inmortalice. Qué hombre más grande, de verdad. Qué hombre más grande. La verdad que sí, ¿eh? La verdad sí. Que sí. Además, estaba mal y todo. Estaba malito, estuvo ayer ahí a tope, ¿sabes? Así que de verdad, mandarle muchísimo amor a... Mira, digo, yo solo quiero... Le digo en inglés, yo solo quiero abrazar a Panda, de seguro. y pone... Es un grande, tío. Qué tío más majo, en serio. Es súper ultra abrazable. tenemos partido. Está Alemania y Polonia jugando, así que voy a entrar a husmear. Vale. Husmea. Mientras tanto, nosotros estamos a la esperita de que empiece España, ¿vale? Ya están entrando en partida. Se van a enfrentar a Francesca, Brian y Pandy. Hay un Pandy. Cuidado, ¿eh? A ver, voy a cambiar también el puntaje. Voy a poner aquí ya el 0-0. Y voy a quitar esto y pongo... Ahí está. España, Italia. Ok, para que todo esté correcto, cuando empiece la partida, le daré. Voy a mover también esto un momento. Este, ¿no? Este. Ok, mejor. Así está mucho mejor. Bueno, simplemente, a ver cuánto soy la predi. 36% España, 64% Italia. Es que Italia está fuerte, Italia ha pegado. Ha metido un 3-0 aquí a Alemania. Uf. Duro, durísimo. Duro, durísimo, ya está. Que ocurran esas cosas, la verdad, pero... ¡Guau! Wow, o sea, a ver, a lo mejor... Diciendo, cuando hemos visto las predicts, ¿sabes? Cuando he visto las predicts esta mañana, uh-huh. Solo una persona daba como ganadora a Italia. Que era el equipo que ha sido el presidente de Polonia. Bueno, no, uno de los integrantes de Polonia. Tela, ¿eh? Se ha puesto que ganaba 3-1. No 3-0, 3-1. Tela, ¿eh? O sea que... Tela. Yo he puesto contra España 3-1. Al final ha quedado 3-2. Por cierto, ultra humilde el polaco, y tengo que decirlo, ultra humilde porque había puesto 3-0. Que ganaba España a Polonia 3-0. Ojo. Cuidado. Bueno, Polonia gana el primer partido, el primer partidito, el primer mini punto se lo lleva a Polonia. Contra Alemania, ¿no? Uy, contra Alemania. ¿Eh? Cuidado. No están finos. A ver, también hay que decir, Royal, que es integrante de Alemania, es uno de los organizadores, no habrá tenido tanto tiempo probablemente para practicar, para poder entrenar. Entonces también hay que contar esto. Un saludo enorme
que no sé si lo estará viendo, pero un saludo, un besazo enorme a Royal. Sí, la verdad es que me ha ayudado mucho por también. Haber organizado esto, de verdad. Organizado y encima también me ha dado apoyo también cuando subí el vídeo a YouTube, ¿vale? El vídeo de ayer. Pues también me ha dado apoyo y me ha nombrado, así que se agradece un montón, se agradece un montón. Mientras tanto, estamos esperando todavía que están drafteando todavía, a ver si vemos algún rico. No, hombre, ya paro, en serio. Tú quieres ver rico. Yo quiero ver rico, pero rico rico en España, o sea, rico rico. Rico y con fundamento, aquí somos exacto. como Arguiñano. ¿Sabes? Solo nos falta sacar el yerbajo ese, que no me acuerdo nunca cómo se llama, el romero. Perejil. ¿Qué era? Perejil. El perejil, ponerlo ahí en la campa. Ya está. Bueno, mientras tanto, todos los que estéis por aquí, ¿cómo estáis viendo los partidos? ¿Bien o qué? Espero que os estéis disfrutando, aunque sea en plan así un domingo más chill, más tranqui. Yo me lo estoy pasando bomba, la verdad. Yo a mí uno me encanta. Uno a uno en el partido de Alemania-Polonia. Vale. A ver, podríamos verlo, pero se lo estamos dejando a Panda, así que mientras tanto está Panda viéndolo allí de chill. Se lo estamos dejando a Panda para que a Panda de fondo. Lo haga él. Imagino que España estará drafteando ahora. ¿Vale? Estarán drafteando. Así que paciencia. Que pronto empezamos con el partido de Españita. Yo mientras tanto, pues estoy viendo el partido que puedo. Puedo verlo. Ah, yo estoy poniendo aquí y voy informando un poco, ¿sabes? Para tener la información. Para poder tener la información lo más actualizada posible al momento, si es posible. Uh-huh. Vale, a la esperita todavía, ¿eh? O sea, mientras tanto, pues, ya os digo. Está jugando Alemania contra Polonia y van 1-1. 1-1 en el primer set, sí. Uh-huh. De hecho, ¿cómo estás viendo los partidos? En plan. Bueno, de hecho, nada, va a empezar ya el nuestro. Así que vamos a pasarlo ya. Los estoy viendo bastante igualados. Eso es lo único que puedo decir. Los estoy viendo bastante igualados, ¿eh? ¡Ay, rico! Tanto, pero en el lado contrario. ¡No! ¡Ay, rico en el lado contrario! Bueno, Sam, Genio y Penny por parte del equipo de España, por parte del equipo de Italia, Cal, 8-bit y Rico. Cuidado, ¿eh? Yo te digo una cosa, me siento seguro porque tenemos al Pulpo Paul, a Forbiuk, de nuestro lado ahora mismo. Lleva Genio. Así que cuidado, ¿eh? Pulpo Paul de nuestro lado, pero tienen muchísima presión ahora mismo el equipo de Italia. Qué pedazo de ulti que se ha marcado ese rico. Muy la buena. Han conseguido coger fuera la presión. Uh-huh. Vamos a ver también ese morterito. Uy, se la acaban de llevar, ¿eh? ¡Oh! Pandic acaba de robar dos gemas. Se la acaba de dar. Muy buena Kanru. El problema es que, claro, no he puesto, tiene el mortero. Tenía que haber puesto el mortero ya. No o sea que. El mortero todavía. Muy buena mano por parte de Forbiuk. Cuidado porque por le da también al gadget. Ojo que tiene otra mano. Mano que no lanza al final. Lo ha veteado y muy mal la ulti ahí, ¿eh? Muy mal porque no está cubierta. Ha sido el mejor, Kanru. Muy buena. Lo coge, se lo cancela, se termina cayendo. Tiene que eliminar a ese Carl. Que no se escape. No, se escapa. Se escapa y también Alemania se va a escapar. 1-0 el primer set. Uf, poquita broma porque Forbiuk no tiene mano, ¿eh? No, pero espérate, que Kanru le acaba de hacer la triquiñuela a la 24-7. Cuidado porque le acaban de resetear, pero no pueden coger a nadie. Bueno, al menos la han reseteado. Eso es bueno. Se va a la zona izquierda, ¿eh? Zona izquierda, Kanru tiene que poner la ulti. Y cuidado, ¿eh? ¡Oh, y Kanru que no la ha visto! Oh, no la ha visto, que podía estar por allí. ¡Ah! Pues primer partido para Italia. Este es el rival a batir, sin lugar. Este es el rival a batir, totalmente. El problema que tienen con la mano es que si utilizo la mano puede teletransportarse perfectamente el 8-bit. Sí. Así que tiene que baitearle los teletransportes, ¿eh? Tiene que baitear los gadgets. Uh-huh. Y que llegue al final del partido, ¿sabes? Que llegue al final del partido y que no tenga gadgets. Efectivamente. O que la torre esté posicionada de forma correcta para poder cogerle, ¿sabes? Y que si cae, si tira de gadget, caiga en otra peor, ¿sabes? Sí. Bien ahí Beast con Sam, que sigue, está ahí spameando la estelar para recuperarse la vida. Ya está, ahí bien posicionado. Ese car va a ser un dolor de muelas, ¿eh? Sí. También he visto que Forbiuk, por ejemplo, no tiene el gadget de. O sea, el gear
de visión. Ha perdido la ulti. Por eso ha ido solo contra el mundo. Cuidado. Ha conseguido llevarse el teleport y ha conseguido llevarse también al. Uy, cuidado. Bien carry, pero es que esa Penny no puede hacer absolutamente nada. Que se acaba de llevar la gema ahí el Kalin Extremi. Se queda nada de vida. Dos gemas que tiene. Ahora sí que no tiene un problema. Ojo, muy buena mano por parte de Forbiuk. Así que se llevan. La kill y se lleva las gemas también, el Cal, madre mía, cómo está jugando el Cal. Tengo que decirte que la mano de Forbiuk ha sido impresionante por el mero hecho de que también ha eliminado todas esas hierbecitas, ¿sabes? Uh-huh. Que son extremadamente molestas para. Son extremadamente molestas para el equipo defensor. Lo que pasa es que ahora mismo van 9 a 2. Uy, la mano de Forbiuk se la ha jugado. La mano no ha podido ser. Mucho cuidado, ¿eh? No, esto pinta muy mal. Esto pinta partido para Italia. Primer punto para Italia. Este equipo muy bien. Se me conectó justo. Uy, se ha ido. Justo. Menos mal. Que no ha sido en mitad partida. No pasa nada. Lo vuelvo a poner. ¿Qué tal, Pyro? Bienvenido. Guapísimo. ¿Todo bien o qué? Espero que sí. A ver, voy a poner aquí el puntaje. Sería. A ver, aquí. 0-1. Qué pena. O sea, creo que la han jugado bien. Sam no ha sido lo mejor. Para mi parecer, no ha sido lo mejor de la partida. Y lo que ha tardado mucho es en poner el mortero. Creo que el mortero tiene que moverse muchísimo antes. Cuando puedas, cuando ya esté conectado, hazme. Sí. Te lo comparto. Ahí está, lo estás viendo, ¿verdad? Sí. Vale, ok. Pero ya ha sonado. Yo cuando lo escucho ya digo, ya está, ya lo escucho. Vale, vamos a esperar aquí a que empiece el siguiente. Recordamos que también van ganando 0-1. ¿Vale? Así que si se lleva a Polonia, bueno, pues eso que. Nos viene bien que Polonia caiga, ¿eh? Yo, por mí, que fueran a quinto set. Hombre, si van a quinto set, mejor. A ver, si cae Alemania, porque ya estaría casi el pescado vendido, ¿eh? España sí se lo lleva mejor, ¿sabes? Pero si no, que por lo menos trate de llevarse los mayores puntos posibles, ¿sabes? Que gane unos cuantos sets, dos sets, por lo menos, ¿sabes? Porque si no, Alemania, como gane a Polonia, que de momento va ganando, podríamos empatar con Polonia o con Alemania, ¿sabes? O podría adelantarnos Polonia o podría empatar o podríamos empatar con Alemania. Así que, uff. A ver, cuidado. Si pasamos a segundo de grupo tampoco pasa nada, estaría bien. Claro. O sea, el punto es pasar. El punto es pasar, exacto. ¡Buena, Pyro! Está ahí, Pyro, sí. Pyro. Hola, Pyro. Estamos apoyando a la Furia Rojita. Estamos apoyando a la Armada Española. Ahora mismo estamos en tierras italianas y los italianos nos están dando bien por saco. Y la verdad es que se han llevado por 2-0. Se han llevado fácil, ¿eh? Se quieren vengar de un comandante español que fue extremadamente poderoso, llamado el Gran Capitán. Es apodado el Gran Capitán y nos la están devolviendo desde aquellos tiempos, desde aquellas lides. De hecho, aquí hay una plaza que se llama Gran Capitán. Bueno, fue ese tío conquistó, aparte de que revolucionó totalmente el estilo militar de aquella época, combinando todos los tipos de armamentos, tanto a distancia como cuerpo a cuerpo, caballería y artillería en batalla, ¿sabes? Uh-huh. Es que se conquistó media Italia. Madre mía. Nápoles, Sicilia, todo eso se lo conquistó él. Joder. Claro. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, novedades del partido del partido de Italia contra Alemania. Italia se lleva. Italia contra Alemania, madre mía. Alemania contra Polonia. Polonia se lleva el primer partidillo, el primer puntillo. Vale. A ver, nosotros en balón solemos ser bastante buenos, ¿eh? Ahora bien, veremos a ver, porque lo italiano tela. Sigo volviendo a decir. Oh, es que tela, es que Italia tiene. Está de boca. Está como allá Suiza. Tiene muy buen equipo, Tiene muy buen equipo. O sea, con Pandi, que está intratable, ¿sabes? Es como buena suerte.
Tal cual. Buena suerte. Hay que tener agallas, hay que tener fuerza, hay que ir a muerte contra estos italianos. Y lo que te digo, que si por lo menos perdemos, que vendamos bien cara la victoria, ¿sabes? Que nos llevemos dos puntitos, ¿sabes? Y por lo menos la leche es menos dura. Claro. En caso de que perdamos, obviamente. Es verdad que nosotros tenemos dos analistas y los dos están clasificados por los Mali Final, creo yo. Navi y Tinqueso. Sí, Navi y Tinqueso. Que también tienen menos tiempo para entrenar, tienen menos tiempo para estar juntos y tal. Pero aún así, ahí están. Así que cuidado, ¿eh? Sí, no solo eso, sino que también están para la Queso Cup. Efectivamente, también están para la Queso Cup. Muchas gracias aquí a Lucas Goops, God y Anthony. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por el follow, que se agradece. Y nada, estamos aquí a la espera. A la espera de que empiece España-Italia, que va perdiendo España 0-1. Recordemos, son BO5, ¿vale? Y el siguiente set es Balón Brawl, Backyard Bowl. Así que en cuanto empiecen, yo le doy, lo pasamos, que no se me desconecte, por Dios santo, en mitad del partido. Y nada, esperemos que gane España y que ya esté holgado, porque si ya gana, prácticamente creo que sería clasificada. Si sí, gana. Acaba de empezar, ahí está para adicionar. Sí, acaba de empezar, menos mal que lo has visto tú. Y partidita que empieza, es tú, Penny y Gus por parte del equipo de España, por parte del equipo de Italia, Squeak, Brock y Fang. Cuidado porque Su va directamente a saco y empieza a hacer bastante, bastante daño. Y mucha presión en el equipo de Italia. Canro que va full W hacia la Squeak. Cuidado porque se lo pueden llevar. Se lo llevan a Canro. Se llevan a Sugu. Beast se queda solo contra el mundo. Se queda solo Beast. Beast que lanza la pelota hacia arriba. Pero. Arriba. Se han quedado tocados. Cuidado con Italia, O sea, acaba de salir. Bandy está intratable. No, sí. Otra ulti, qué bien está jugando Pandy, tío. Es que ¿qué pasa? Todos están jugando bien, Esto, tío. Con un gadget. En principio, Canro, si llega a poner el gadget, tal vez hubiese hecho más daño. Así que, bueno, me dicen Polonia por aquí mi hidrate. El segundo set. Ok, me he hidratado, me he tomado agüita. Muchas gracias, Anthony. Y ese morterito tenía que haberlo puesto un poquito más atrás. Para que no le diese el Squeak, ojo, cuidado que Brian se lleva la kill y tira con ulti y mete. 0-1 para ellos, Cuidado. De hecho, se me ha olvidado cambiar una cosita. Aquí ahora. 0-1 para Italia. Uf. Sí. Madre mía. Pon aquí el puntaje que se me ha olvidado por completo. Vale. Y ahora sí lo tenía actualizado. Perfecto, empieza cayendo el Stu, creo que es muy arriesgado. O sea, por lo menos para mí me parece demasiado arriesgado. Aún así, fíjate que el Squid no falla básico y el Proc tampoco. O sea, van full W. Juegan bastante bien, supongo que estarán acostumbrados a jugar, digo yo, porque lo estoy viendo como muy bien al equipo italiano. Sí, sí. Equipo italiano, fíjate lo bien que lo está haciendo. Lo bien que lo está haciendo Pandy. ¿Sabes? Está haciendo una presión, está haciendo un zoneo increíble. Que le tocan un poco, se va para atrás. No necesita tampoco hacer mucho más. Ahora mismo la cosa está muy mal. Pandy, que va a conseguir llevarse a esta Penny. Bueno, se va a terminar llevando a su compañero. Fang. No, casi. Casi se lo llevan 0-1, Cuidado porque se lo pone muy en contra de España. Ha puesto el mortero muy bien Canru, pero se le ha quitado fácilmente Francesca con esa ulti. Y ahora sí que empieza a meter presión, ahora se acaban de llevar a uno. Cuidado porque puede acabar cayendo Francesca, se queda nada de vida. Sí que ha caído Canru, que está ahí moviéndose, teniendo toda la velocidad que pueda, pero lo tiene muy complicado el equipo de España. Siendo como que no tienen algo fuerte no para tiene entrar. Una buena condición. O sea, Stu podría serlo, pero no puede aguantar en el centro. Es que Beast se pone el escudo y automáticamente se lo quitan, Lo quitan, automáticamente. Es que cuidado. Poca broma. Ahora Canro intentado. Es que también Fang. Uy, casi, Casi. Se lo ha jugado bastante. Beast que acaba cayendo también. Se quedan a 45 segundos, 0-1. Y tiene que salir, Canro tiene que meter el morterito. Donen el prime, señores. En fin, Canro,
que sigue, bueno, que sale para morir prácticamente. Beast que se queda a nada de vida, en verdad. Y ahora Gifaumería, el bucaque que le están haciendo. Esto es partida para Italia, wow. El nivel de Italia, impresionante. Impresionante, no, lo siguiente, o sea, están jugando increíble, La... wow. ¿Qué se puede decir? Nada, pues la verdad es que nada, están jugando de loco. Y nos están tuneando un poquito, ¿no? La del atún. Nos lo están explicando, Nos lo están explicando. Explicadísimo, la verdad. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, Italia! Muy fuerte, Italia. Sí, la verdad es que sí. Duele decirlo, pero Italia está extremadamente fuerte. Voy a escribir. Muchas gracias, Imanes, por ese pedazo de raid de 7 pesaditas. Bienvenido a todos. ¿Qué tal? Oh, my cremita. Muchas gracias por el follow. Bienvenido. Estamos viendo aquí a Españita enfrentándose a Italia. Va perdiendo 0-2. Y en el primer partido ha ganado 3-2 contra Polonia. ¿Y cómo va Polonia y Alemania? ¿Me lo puedes decir? 1-1. 1-1. Voy a actualizarlo, ¿vale? Estamos viendo que están jugando, ¿vale? No son jugadores profesionales ni nada por el estilo. Están jugando Kanru, están jugando Sugus, Beast, ¿vale? Forbuke en España. Pero hay jugadores en plan, son staff más bien, ¿vale? Así que, no vaya a haber aquí partidazo. Partidazo en plan, me refiero a nivelón. Pero sí que vaya a haber partidos que os lo vais a pasar bien. Ayer vimos un triple tanque, lo vuelvo a decir. O sea, triple tanque en atraco. Me parece espectacular, la verdad. Me parece muy bueno. Ahora nos vamos a caza. Visto lo visto, Italia tiene la ventaja porque ha hecho bastante más kills que Españita. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve, porque esto está haciendo que pierda puntos España y se pone, si no gana ningún set de España, se queda con más un punto. Eso es un problema, Sí. Eso es un problema. Y bueno, Italia se pondría con un más 12. O sea, ahora mismo si gana Alemania tendría 2 puntos. Sí. Y Polonia, si gana ahora mismo, tendría 4 puntos, creo. Sí. 4 puntos. Sí. Entonces nos jugaríamos contra Alemania y dependiendo de lo que haga, ponerme contra Italia. Pero viendo cómo está Italia. Viendo cómo está Italia, yo votaría por Italia, chavales. O sea, si vais a algún canal y podéis votar, que supongo que Panda está viendo también predicciones. Yo votaría Italia 0-3 contra Polonia, porque viendo lo que estoy viendo... ¡Qué locura! Wow. ¡Qué locura cómo estás jugando! Wow. Bueno, por todo lo demás, pues simplemente esto es la Brawl Throne, ¿vale? Somos casters oficiales de la Brawl Throne, junto con PandaCast, que está pasando los demás partidos, está pasando ahora mismo el de Polonia-Alemania. Sí. Y nada, ayer fue el primer match day. ¿Vale? Que jugaron Ucrania, Portugal, Francia y Suiza. Suiza intratable, 16 puntos que se llevó. Vaya locura. O sea, un Suiza-Italia ahora me gustaría verlos, la verdad. No te engañes. Y después pasó, bueno, de ese grupo pasó Suiza y pasó Francia con 10 puntos, ¿vale? De este grupo, pues estáis viendo los puntos ahí abajo. No están actualizados hasta que termine el partido. Pero una vez que estén actualizados, pues más o menos vamos a ver quién tiene... el pase asegurado o quien puede tener dudas de respecto al segundo puesto, ¿no? Uh-huh. Ahora toca caza estelar. Dry Season no. ¿Cómo se llama? Shooting Star, ¿no? Shooting Star. Así que, bueno, antes lo hemos jugado bastante bien. Hemos tenido ahí un tick que hemos estado bastante. Sí. Veremos a ver cómo se desenvuelven. Supongo que a lo mejor en vez de poner dos... No sé, está jugando ahora Beast... Forbuke y Sugus. Supongo que se le darán mejor a caza a alguno de ellos. Porque antes hemos visto a Sugu y Kanru. Dos analistas. Uh-huh. Están rotando, en verdad están rotando todo el tiempo, así que está guay. O sea, estamos viendo distintos. Están rotando combos. Todo el tiempo. Antes hemos visto a Kanru. Van cambiando entre ellos. El único que se lo está tanqueando todo, creo que es Beast. Beast y Forbuke, creo, ¿no? No, es verdad, no. Forbuke no jugó el anterior, es verdad. No. Solo Beast. Forbuke no jugó el anterior. Cierto. Beast está jugando todo. Tanqueando Beast, creo que todos los partidos. Sí, si no estoy mal, también lo está jugando todo. Así que, de locos, la verdad. O sea, está jugando muy bien. Hemos visto una jugada de Beast que ha sido increíble.
Sí que madre mía. Pepe, bienvenido, ¿qué tal? Bienvenido, vale, guapísimo. Comentar que acaba de ganar el primer puntito Alemania en el tercer set, que van empatados 1-1. 1-1, Ahora nosotros vamos a empezar y Alemania el se pone por delante. ¿Qué tal, Pepe? Seguimos esperando. Ya está. Ya está la partida. Sí que la vamos dando por aquí. 0-2 para Italia por el momento. Y vemos Max, Bea y Bell por parte del equipo de España, por parte del equipo de Italia, Mandy, Genio y Gus. Josu, que se la ha jugado. Curioso. Le acaba de caer, le acaban de dar, Cuidado porque... Al quedarse quieta, Mandy es muy molesta, Sí. Y acaba de demostrar, o sea, Bea ha sido fotonizada totalmente. Se esquivando muy bien, tiene ulti. Se tira la ulti. No ha fallado la mano, pero ha terminado cayendo Bea. Sugo se ha terminado cayendo. Supongo que habrá baneado a Piper. Sugo está recibiendo muchísimo daño. Sale y muere. Daño. Es salir la fotonizan entre Gus y. No le da la vista a Beast. Cuidado, For you. 12 de vida por Duke. Muy buena kill por parte de Sugo, 4-8. A ver, si se llevan a Mandy, perfecto, El problema es llevárselo. Si cae Mandy, perfecto, pero es que tiene un genio enfrente. No tienen Thrower, supongo que habrán manejado varios Thrower. La mano muy buena por parte de Francesca. Muy buena la mano, wow. Están jugando los italianos de lujo, tío. De locos, la verdad que sí. Mira cómo te esquiva Brian. Brian esquivando en medio cuadro, Sí, sí. Se lo lleva. Sí. 7-11. La kill de Mandy desde la esquina. Bueno, pues. Nada, pues. ¿Qué podemos decir? Eso hunde la moral un poquito, Las cosas como son. 15 segundos, 7-14. Cuidado, Cuidado porque se lo llevan, cuidado. Que se lleva la kill. Se puede llevar a Brian, pero no, se tienen que llevar a Bandy. O sea que tienen que atacar allí. Porque por mucho se llevan a Brian. No tendría sentido. Día 16. Punto de partido para el equipo italiano, Bandy, o sea. Bandy con Mandy. Madre mía, rima y va bien, por lo que veo. Alemania ha ganado el tercer set. 2-1, ¿no? Confirmar por aquí. Sí, 2-1 va ganando Alemania. Qué locura. Esto nos viene bien. Nos viene bien. Esto ya significa que nos la jugaríamos contra Alemania, precisamente, ¿sabes? Y lo que si haga... gana Alemania, nos la jugamos contra Alemania. Y lo que haga Polonia, porque si gana Polonia... Ya tendría menos 3 puntos. Si gana, tendría 3 puntitos. Si nosotros ganamos, clasificaríamos. Porque realmente con los que estaríamos en pelea por puntos, sería contra... precisamente Alemania, ¿sabes? Entonces, quien ganara probablemente sería el que pasara. Sí. A ver... Mira, ha fallado una ulti, Pandy. Sí, sí. Ahora estamos 3-0. No se pueden llevar a Beast, ¿vale? Para no darnos como el empate, por así decirlo. Pero sí que está jugando ahora un poquito mejor España. O sea, como que ha crecido, ¿no? O sea, se ha crecido un poco. Así que ni tan mal, me gusta. Yo te digo, un puntito, si lo llevamos un puntito... Si nos lleva un puntito, perfecto, Yo lo veo. No estaría mal. Yo agradezco. El problema es esa mano de Francesca, que se la acaba de llevar 3-2. Escudo que le ha puesto Francesca, lo cual no es del todo bueno porque no está atacándole a nadie. No, pero por si acaso más. Pero no era tampoco necesario. No es necesario, pero cuidado, Empieza Forbius con la colorosidad. Cuidado que el fantamita está ahí en el centro. Fantamita que pueda hacer que utilice el gadget y puede llevárselo. Y poquita broma, Mano que falla Francesca. 30 segundos que quedan. Charlie, estoy nervioso. Estoy muy nervioso. O sea, estamos perdiendo ahora mismo. ¡No! ¡No! Se la llevó. No, ha faltado 3-4, 10 segundos y se ponen por delante. 3-4 con la estrellita. Necesitan llevarse a alguien, pero no tienen. La velocidad, velocidad. Velocidad que empieza a avanzar. Forbius que empieza a esquivar. Empieza a subir. Sube en full W. Cuidado que se pueden llevar a Francesca. Se llevan a Francesca. 6-4. 2 segundos. 1 segundo. 6-6. Pero empatan. No lo hemos ganado, pero... 1-1.
Estrellita azul, tío. ¡La estrellita azul! ¿Uno, uno? Me va a dar algo. 1-1 y la han librado bastante. Oye, muy bien jugado por parte de España, ¿eh? Muy buena presión de Forbiuk, que van de ir en medio cuadro, tío. Si se llevan este set, vendría muy, muy bien, ¿eh? Forbiuk que coge la estrella central, ¿eh? Han cambiado de lado. Mandy versus Bea. Y Bell versus Goose. Pandi está muy fuerte. Pandi quiere llevarse esa Bea, que se la lleva de dos golpes. Le está costando más que Beast. Beast está un poquito mejor. He visto un poquito mejor, sinceramente. Ahora mismo tiene muchísima presión. Están cambiando, ¿eh? Más presión por parte del equipo de Italia. Han roto un poco, para ver qué tal. Pero aún así, cuidado, ¿eh? Por Dios que se va solo contra el mundo. Hay que tener cuidado porque no puede irse solo. Cuidado que ahora sí que le empiezan a dar a Brian. Brian que se queda lento. Se lo llevan por delante. 3-0. Brian, bien. Muy buen gadget de Sugus. Muy buen gadget de Sugus. Bastante, bastante buena, ¿eh? Y ulti. Ahora tiene la ulti, lo que pasa es que Sugus tiene la mitad de la vida, no le han dado la velocidad a Beast. Beast que está avanzando un poco, Beast que le da un básico, le pueden quitar, le pueden dar y, cuidado, y cuidado, llevarse Beast por delante. Ojo, muy buenos básicos para hacerlo, a echarle de atrás. Mano que falla. Y Sugus. Sí, totalmente. Uy, Sugus casi acaba cayendo. For You que se la juega. 3-2, se han llevado la estrella azul, cuidado. Y le han marcado a Brian, Marcaba Gus, no es la mejor opción para marcarlo porque con el escudo se puede volver bastante poderoso. Han tirado la ulti y la ha conseguido dar ahí a, al genio que se escapa con nada de 153 vida, de vida, tío. Quedan 30 segundos, 30 segundos y volvemos a lo mismo. O sea, no se pueden llevar a nadie del equipo de España, tiene mano el equipo italiano. For You recibiendo bastante daño. Sugus molestando muchísimo por esa zona. Intentando dar todos los básicos. Ojo, muy buen básico por parte de Sugus. Cuidado que empiezan a avanzar. 10 segundos. Tienen que empezar a avanzar. El Gus está muy tocado. For You que esquiva con el gadget. Se pueden llevar a Beast. Beast que se queda nada de vida. Navi. Que, o sea, Sugus que se lo llevan. Cuidado. 3-7. Y se lo va a llevar. Se lo lleva Italia a nada. A 3 segundos. Vaya. Vaya con Italia. 3-0, Wow. Madre mía. Hundido. Wow. F. Naibaf, bienvenido, tío. Wow. Un poquito F, sí, la verdad. Wow. ¿Qué podemos decir, la verdad? ¿Qué podemos decir? Andy ha estado brutal. Italia en general ha estado brutal. Qué locura. Qué locura. Ahora nos enfrentamos contra Alemania, Sí, Italia está clasificado ya. 100%. Automáticamente. De hecho, voy a poner los puntos también por aquí. Tiene 12 puntos, Italia. España tiene un punto. Y todavía seguimos viendo el partido de Polonia-Alemania. Que si se lo lleva Alemania, nos la jugamos todo contra Alemania. Nos la jugaríamos todo por el todo contra Alemania para pasar segundo de grupo. Vale, nosotros tenemos contra Suiza. Nosotros tenemos más un punto. Ahora mismo. E Italia jugar tiene 12, contra ¿no? Contra Suiza, tío. Es que Suiza, madre mía, ya, No puedo venir antes, sorry, no te preocupes. Estamos bien. No pasa nada. No vamos a decir nada. Es maravilloso. Bienvenido. Cojo unas palomitas. Y vamos a disfrutar de estos partidos. Estamos apoyando aquí a Españita, aunque ha perdido. Ha recibido un duro golpe contra Italia, pero dependiendo de cómo quede el partido de Alemania contra Polonia, nos la vamos a jugar, ¿vale? Uh-huh. Ahora mismo, Alemania acaba de perder el primer partidito. Esto no viene bien. Que se peguen y se lleven pocos puntos, porque eso nos viene bien. Claro. Eso nos viene bien, para después jugárnosla al final. Intento poner lo mejor posible el puntaje de Italia. Está el cuadro muy chico. Pero no está mal. Creo que se ve bien. Así que más 12 Italia. ¿Vale? Polonia ahora mismo tiene menos 1. Y Alemania menos 3. Pero ahora cuando termine el partido, veremos a ver cómo terminan. Y España tiene más 1. Es decir, por el momento vamos segundo. Pero ¿a qué precio? Por el momento vamos segundo. Pero es que, es que los menos 3 puntos que nos ha colado Italia. ¿Y por qué hemos ganado en el último set, tío? Si no, estaríamos muy por debajo, tío. Contra Polonia, me refiero. Se hemos ganado el set contra Polonia. Ha sido un duro partido contra Polonia. Hemos quedado 3-2.
La ella ha sido como... ¡Joder! Sí que... Bueno. Cuidado, ¿eh? Estos se han ido al cuarto set, ¿no? Alemania y Polonia, ¿no? Está jugando ahora mismo el cuarto set. Está presionando ahora mismo Alemania. Va perdiendo Alemania ahora mismo. Pero esto tiene pinta de que se lo va a llevar Alemania ahora. ¿Vale? Por lo tanto, es 1-1. Están jugando... El partido de Alemania-Polonia está siendo... Pero unas leches tremendas, ¿eh? No, ya veo. Unas leches tremendas. O sea, muy igualado el partido de Alemania contra Polonia. Ya hemos jugado contra Polonia, hemos sufrido y podemos sufrir contra Alemania, ¿eh? A ver, lo que nos beneficia es que pierda Alemania, ¿no? ¿Cómo? ¿Nos beneficia que pierda Polonia o Alemania? Realmente lo que nos interesa es que vayan al quinto set, porque eso significa que el ganador se lleva 4 puntos y el perdedor se lleva menos 1 punto. A ver, si conseguimos que pierda Polonia, ahora mismo quedan 3-1, Polonia se llevaría un menos 2 puntos, por lo tanto tendría menos 3 puntos. Si gana contra Italia, curiosamente 3-0, ¿sabes? Se llevaría 6 puntos, por lo tanto tendría 3. Claro. Y Alemania tendría ahora mismo 1 punto, estaríamos empatados y nos la jugaríamos contra Alemania. ¿Sabes? Claro. O sea, es que pase lo que pase, nos la jugamos. Yo preferiría que se lo llevase Alemania, acabar empatados a último partido, nos lo jugamos todo contra Alemania y Polonia ya está fuera de la ecuación por si acaso. Buah. Yo preferiría que se lo llevase Alemania. Sí, la verdad. De ahora hecho, mismo, están a puntito, ¿eh? En principio. Ahora vivo tiene match point. Está. Sí, se la acaba de llevar a Alemania. Alemania acaba de ganar 3-1. 3-1, Alemania. Pues voy a ponerle aquí los puntitos también. Alemania tiene 2 puntos. ¿Vale? Y Polonia tiene menos 3 puntos. No. Sí. Menos 3 puntos. A ver. Polonia menos 3, ¿no? Polonia menos 3 puntos y Alemania 2 puntitos. 2 vale. Puntos positivos. Estamos segundos. Nos la jugamos ahora el todo por el todo contra Alemania. El todo por el todo contra Alemania. Dependemos de nosotros mismos. No importa qué es lo que pase en el partido de Italia contra Polonia. España se la juega todo. Necesitamos, chavales, todo el apoyo, todo el cariño, todo el calor al equipo de Españita, hombre, a la Furia Rojita, que está aquí representando a nuestro país en este torneo de Brawl Thrones. Así que muchos besitos de Fresi para el equipo de España, para darle ánimos para este partido contra Alemania. Vaya locura. Está siendo un partido más rápido y más reñido que ayer, ¿eh? Ayer tardó un poquito más, pero está siendo más reñido, ¿eh? Así que ni tan mal. A la esperita de que vayan a empezar, voy... Mira, en lo que tardo... O sea, en lo que tarden en empezar, voy a por agua. No tardo. Ok. ¿Vale? Vuelvo enseguísima, señor Charlie. Te dejo con el chat. No. Corta, porque yo también voy a aprovechar y voy a ir a por agua. Vale, pues... Pasa... A espera. A espera. Nos vemos ahora. No tardamos, chavales. Volvemos enseguida, pero ya, ¿eh?
Yo ya estoy, así que en cuanto empiece la partida, pues lo veremos. Charlie no, no está. Charlie F. Se confía, yo confío, ¿eh? Yo la verdad es que confío bastante. Vamos más o menos como favoritos, por así decirlo. Así que yo creo que puede venirse algo tochísimo, la verdad. Se puede venir algo tocho para el siguiente día. Ahí está Charlie Nator. Guapedón. Solamente estoy esperando a que empiece la partida, que todavía no ha empezado. ¡Oli! Estoy aquí de nuevo. Hola. Perfecto, yo también tengo aquí agüita, por si acaso. Y nada. ¿Nervio? Sí. Confiamos en la carroneta española. Carroneta española, fíjate, me gusta el nombre. La españoleta. La españoleta. Recordemos, primer set es Gema, ¿vale? Harrow Mine, clásico mapa. Luego viene Backyard Bowl por Baron Brawl. Luego viene Caza Estelar, Shooting Star. Luego Hot Zone. Atraco. Hot Potato. Y de quinto, Hot Zone, Ring of Fire, ¿vale? Simplemente eso, para que lo sepáis, no hay noqueo esta vez. Ayer sí que había, pero no llegamos al quinto set para ver noqueo. Me hubiese gustado, la verdad. Pero oye, veremos, dijo el ciego. Están drafteando, ¿eh? Vale. Con mucha gana, ¿eh? No estoy viendo el equipo de Alemania montando. No sé si... No, sí, tengo aquí el equipo de Alemania. Ah, sí, claro. El que no tengo es el partido de Italia a Polonia, porque no tengo ninguno de los dos. Así que no puedo decirlo en directo, sorry. Vaya, ni Italia ni Polonia, ¿no? No tengo a nadie, ninguno de los dos. Así que no puedo dar información sobre el partido hoy. Tenemos que esperar a que Panda nos diga algo. Vale, yo creo que tampoco. Me lo está diciendo, ¿eh? O sea, yo estoy haciendo trampas. El tío, cada vez que termina el partido, me dice, ha terminado tal. Lo que pasa es que no lo tenemos ahora mismo 100%, ¿sabes? Uh-huh. En plan, o sea, va diciéndonos cuando termina el set, nos lo dice, ¿sabes? Me lo dice por el chat. Exacto. Bueno, del Brawl y tal. Bueno, tenemos partidito. Empieza España con un Mr. P, un Genio y un Oti. Y por parte del equipo de Alemania, Stu, muy buena mano por parte de ese genio de Sugus. Lleva un Raf y llega una Bell, ¿eh? Otra mano y tenemos los pingüinitos, los pingüinitos acaban de llegar. Sí, pero está rebotando los disparos y eso puede tener un problema, ¿eh? Hoy no lo ha puesto del todo bien, ¿eh? Se lo ha llevado los pingüinitos rápidamente de Twinning, así que poquita broma, ¿eh? Pero de todas maneras tenemos estamos por delante ahora mismo Gema, ¿vale? 4-3. Podemos recoger esa rápidamente. Están intentando a ver si consiguen quitarse a ese Stu, pero se termina escapando. Ojito, porque Rux está aquí por la... Aquí... Muy pegado. Sí, termina llevándoselo ahí por Duke. Ojo, muy buena. Se la ha jugado demasiado, ¿eh? Buena mano. Pero vamos por detrás en gemas ahora mismo. 5-6. 6-6. Se la ha llevado Beast. No está mal que se hallen, pero... Mucho cuidado porque se la están jugando ahora mismo. Ojo, muy buena mano, ahora sí que sí. Muy buena mano. Sugus está brutal. Sugus ahora mismo la de enseñar, la ha dicho por Dios, cómo manejar ahí al genio y ahora mismo no falla mano. Así, 7-9. Se están llevando las gemas, no tenemos pingüinitos puestos. Sí. Y eso sí que es un problema. Tienen que quitar también la velocidad, ¿no? Se la acaba de llevar. Cuidado que se da directamente ese Stu hacia la gema. Y ahora se la están jugando. Ponen los pingüinitos en el centro. No del todo bien puestos, creo yo. Está ese Stu por la zona derecha. 9-10. No sé si pueden empatar. Creo que sí pueden empatar. ¿Sale la gema? ¿Sale la gema? La han empatado. La gema, empatan. Y ahora mismo tenemos nosotros la presión. Ahora mismo nosotros tenemos la presión. 11-0. Y tiene la mano, Sugus. Cuidado. Todo muy abierto. La mano la tiene Sugus, mucho cuidado. Ahora empiezan a empatar la 11, 11. Tenemos mano, pero quiere buscar o a la Bell o al Stu, probablemente. Claro. A coger a alguno de los portadores de la gente. A ver. ¡No! ¡La mano! ¡La falló! Pero van a empatarla, ¿eh? La pueden empatar.
La pueden empatar. Está muy, muy, muy pegado. Oh, todo, muy pegado todo. No. Se la llevan, se la llevan, se la llevan, se la llevan. Uy, la han cogido todos, 13 gemas. Cuidado, porque esto nos podemos ir a la última gema del último, de todo. Y 13-13, ¿eh? La gema última sale... No sé para quién sale, la verdad. Cuidado. Muy bien, muy bien. Muy sale bien, para ellos. Mucha presión, for Duke, que puede acabar cayendo, ¿eh? Podemos coger otra gema. Se la llevan. No pueden empatar ahora. Así que, 7. ¡No! Las gemas se tienen que llevar todas. Cuidado, porque 15-13 y cuenta regresiva, ¿eh? No, no, pero pueden empatar. Ya no hay más. Hay 29 gemas. Tiene más, es verdad, que pusieron la limitación de 29 gemas. ¡Tienen que defenderse! ¡Vamos, Pañita, cerraos! ¡Cerrad líneas! ¡No! ¡No! ¡En el último segundo! ¡No! ¡Uf! ¡Qué igualado el partido de Alemania-España, eh! Pues ya ves, ¿eh? O sea, vaya locura. Yo me muero, ¿eh? Yo hoy ten por si acaso ahí el 112, ¿sabes? Marcado en el móvil. Por si acaso. Nos dan algo, ¿eh? Si a mí me da algo. Dios santo. Bueno, empieza la partida. Habéis pillando un poquito ahí de daño. Ese Stu que se la ha jugado demasiado y se llevan las tres gemas ya. Se ponen por delante. Las gemas. Poca broma porque, a ver, en cuanto tiene ulti puede avanzar rápidamente y ha robado las gemas. Claro, for you lo que tiene que hacer es cargar los pingüinitos lo más rápido posible, que creo que son 5 básicos, 6, o sea, 6 maletas sería. Por la zona de la izquierda. Claro, y ahora es tú que no vaya por las gemas, no se vaya lanzando y que se vaya alejando, porque sí, puedes pokearle todo lo que tú quieras, pero si se va llevando las gemas igual, no tiene sentido. Tenemos mano, eso sí. Tenemos mano. Ojito porque está muy tocado, Stu, se tiene que estar para atrás. Muy buena mano. Está tocado Bell. Muy buena mano para quitárselo. Muy buena. Para que no vaya rebotando, ¿eh? Su que ahora empieza a avanzar. Twenty que tiene bastante movilidad. 5-5 el marcador. Se llevan las gemas de ese Stu, se allá for Buke. Van a perder el centro, pero cuidado porque se han llevado también en la zona derecha. Y ahora sí que tiene un problema. Ha recibido mucho daño, Stu. Sí, pero llevan 8 gemas, ¿eh? 8 gemas y poca broma porque se está llevando Sugus. 7 gemas, 8 gemas. Las dos están brotadas. Las coge directamente. Se la ha jugado, ¿eh? Se la ha jugado mucho. ¡Oh, corre, Sugus! ¡Corre! Bien, termina cayendo Bell también. Uf. No quieren. Vamos. ¿Qué va a hacer? Sí, esto va a ser para nosotros, ¿eh? Ya Sugus va hasta atrás. Lo lleva con la mano y lo coge. 1-1, ¿eh? 1-1. 1-1 y medio respiramos, ¿eh? Cuidado. A ver qué tal, porque los cambios de línea están fastidiando bastante. Al cambiar de línea me estoy dando cuenta de que estamos un poquito mal, ¿eh? Poquita broma, ¿eh? Bueno, vuelven a salir, porque tiene que cargar la ulti lo antes posible. Cuanto antes la cargue, mejor. Así que, cuanto antes de los básicos, más antes va a sacar los pingüinitos. Nos estamos haciendo ahora con las gemas. Claro, ahora el Stu no está yendo al centro. Han empezado ellos primeramente cogiendo las gemas. Sí, porque el Stu estaba yendo al centro con la movilidad. Entonces lo han tenido más sencillo. Stu, que la lleves uno viene bien porque él tiene que ser agresivo. Claro, en verdad. Agresivo. En verdad, el Stu Jhin Carrier es raro, ¿eh? Claro, por eso mismo, que es que nos viene bien que las lleves tú. Uy, se están juntando, cuidado que rebota, cuidado que se llevan a Beast. 3-3, el marcador, no tienen gemas, que se la ha jugado, no sé por qué ha ido para allá. Oh no. Van a querer coger las gemas, pero creo que no pueden. Así no, que la va a coger, complicado. La va a coger ahora, uy, perdón, Sugus. Sí, pero ahora For Buke tiene los pingüitos, ¿eh? Ahora sí que lo tiene bien. Sugus que pilla un poquito de daño. Ojo, cuidado, que se acaba de tomar un poquito de trampa de oso. Y aparte la ulti de Bell. 5-5 en el marcador, pingüitos que están saliendo, se lleva Beast a la zona derecha. Cuidado, la mano, cuidado. Nos viene bien que ahora mismo, aparte las tienen separadas, las tienes tú. ¡Uy, la mano de su! Se la jugó. Lástima. Pero bueno, de tal manera recordemos, Stu ahora mismo tiene 2 y no puede ser tan agresivo. Vamos perdiendo por gemas, pero no hay que preocuparse, no hay que ser negativo. Ahí veo cosas positivas. 7-8, ¿eh?
7-8 y pokeando bastante. O sea, es que estamos haciendo bastante daño pokeando. Que es lo suyo. Así que bueno. Los pingüinitos estando para atrás nos están viniendo muy bien. Sí. Están viniendo muy bien. Se la ha jugado, ¿eh? Uy, casi, ¿eh? Uy, Sugu, cuidado, que acaba de hacer bastante daño. Podemos empatar, ¿eh? Podemos empatar aún. Y tenemos mano, cuidado. Los pingüinitos. Tenemos mano. Podemos empatar, ¿eh? La coge For Duke. Cuidado. ¡Oh! Acaba cayendo todo el equipo. Cuidado porque Beast la queda solo contra el mundo. ¡No! Se la lleva todo Lukiu. 6 gemas. Sugus que tiene la mano, pero no va a hacer nada. No puede llevarlo. ¡Oh! Se ha puesto justo en medio. Se lleva el set. El equipo de Alemania. ¡Qué pena, tío! Vaya. Estamos sufriendo, ¿eh? Estamos sufriendo. ¿Ha sido 2-1? 2-1, sí. 2-1, sí, para decírselo a... ¿Alguno de Panda? Neighbor Meco. ¿Cómo? ¿Por qué? Bandy, ¿qué tal, tío? ¿Qué estás trabajando, está Bandy? Estamos también Españita. No sabemos qué es lo que va a ocurrir en el partido de Polonia. Estamos viendo. Fo, madre mía. Partidazo, la verdad es que nosotros, sí, ¿eh? No, pero nosotros tenemos que hacernos con España-Alemania. Me está diciendo Panda que nosotros tenemos que cubrir el Polonia-Italia. ¿Cómo? ¿No nos han dicho nada? No he visto nada, ¿eh? No nos han dicho nada de que tengamos. Nosotros pedimos precisamente... Es que pone no Italy, score, please. Acaba de poner... Sí, es que no tenemos... Nosotros no tenemos... Yo no tengo a nadie de Polonia y de Italia, sinceramente. Yo... sí, yo sí. Si eso lo pongo. Vamos a ponerlo, they only start now, I think, dice Luis. Claro, es como nosotros hemos pedido Españita desde nuestro país. No sé, claro, yo pedí. Escribe por ahí... Diles tú que sabes más inglés. Diles, estamos nosotros pasando España. España y Alemania. Claro. Claro. Que es lo que pedí, porque obviamente. ¿Sabes? A ver. Puntaje. 0-1. Se van a hablar un brawl, ¿eh? Bueno, un brawl. Cuidado, Alemania, ¿eh? Alemania que tiene más 4 ahora, ¿eh? Tenemos que ganar como sea Alemania. Si ganamos Alemania, nos quedamos segundo. Automáticamente, tenemos que ganar. ¿Por qué no? Claro. Por razones hoy. Delmo lo pidió. Pidió eso. Claro. Because of reason, o sea, por razones. Mira, porque no puedo enseñarte lo que tengo en la ventana, pero tengo un bicho, a lo mejor de este tamaño, ¿eh? Bicho así. Creo que una polilla. ¿Qué? ¿Una polilla? Sí. O sea, es que fíjate, le voy a echar una foto, tío. Ah, flipa. No tiene sentido, tío. Hostia. Lo has visto tú ya, ¿no? O sea, que alguien me diga, por favor. A ver. ¿Cómo poner? Ah, espérate. Aquí, sí, de aquí. ¿Qué te ha salido? Aquí. Que alguien me diga, por favor. No lo vaya a ver del todo bien. Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una... ¡Vaya es una bicho! Pero es que es... ¡Enorme, tío! Es una polilla. ¿Una polilla corazón? ¡Hostia! Es una polilla, ¿eh? Ugu. Es una polilla Ugu. Ugu. ¡Dios santo! ¡Qué miedo, tío! Ugu. Es que miro para allá y digo, ¡joder! Ni Godzilla, loco. ¡Madre mía! Vale. Vamos a ver. A la esperita, ¿eh? A la esperita estamos. Ah, ahí está haciendo un scream Navi. Screen Navi, ¿no? Ah, no. Están jugando por los loles, simplemente. Mm. Ahí están Hellboy y también está Hero. Sí. ¿No?
jugando por los loles. Estamos jugando por los loles. Joder, de verdad. Yo soy ello y yo me podría hacer otra cosa. Jugar por los loles, Dios mío. Ya me dedico a eso, tengo los entrenamientos y encima tengo que jugar por los loles, joder. Hombre, para saber, ¿no? Cómo se mueve la peña de random también, ¿no? No paran, macho, no paran. 3-0 Italy. 3-0. No, todavía no ha empezado. W.O., ¿eh? Por parte de Polonia. Sí. Hostia, ¿eh? Qué raro, ¿no? Polonia gana 2-3-0. Polonia no. Italia. ¿What? Ah, vale, o sea, Polonia se ha retirado. Sí, solo tenía dos jugadores, así que... Italia 18 puntos. No podían clasificarse de ninguna de las maneras, así ya, que... Ya, pero, hombre, por el show, ¿no? Yo qué sé. Por el show. No sé. A ver, sabemos que Ucrania tampoco iba a jugar for Vuk, pero bueno. Italia 18 puntos, es decir, no ha perdido ninguno. No, 18 bien. Puntos para Italia. Nosotros tenemos que ganar como sea, así que bueno, vemos que comienza la partida. Y vemos por parte del equipo de Españita que se pone Squeak, se pone Baz y se pone Lola. Por parte del equipo de Italia. Ojo, que se ha quedado Royal quieto. No sé qué está haciendo Royal, la verdad, pero se ha quedado quieto. Cuidado, porque se le ha caído. ¿Qué pasa con Royal? ¿Está teniendo problemas de conexión? No lo sé, pero... A ver, eso ahora dirán. Digo yo. Yeah. Bueno, por parte del equipo de Alemania, Bea, Amber y Karl. Karl que ya ha salido, al parecer, y que va bien. O sea, que no hay problema. Ojo, se lanza directamente Beast. Beast que se lleva la kill. Se van a llevar todo. Cuidado porque se quedan Kanru y Sugus contra ese Karl. Karl que puede molestar muchísimo. El problema es que la sombra no está cubriendo a Sugus. Es decir, más bien Sugus está cubriendo a la sombra. Lo cual es contraproducente. Pero bueno. O sea, es lo que tiene. A veces la sombra va un poco a su bola. Sí, un poquito, ¿eh? Un poquito. Se puede perder un poco de control de la sombra. Pero es que te da igual también. Jugando contra un Karl delante, sabes, es que te da igual dónde esté la sombra. Sí, a ver. Ahora Beast está yendo a la zona del Karl. Porque si se lanza el Karl o lo que sea, pues puede stunearlo, ¿no? Es decir, está bastante bien. Pero bueno, es kill por kill. Karl que se puede llevar la kill contra Amber. Cuidado porque pueden avanzar. Y ahora sí que va a hacer el pase. ¿El pase de la muerte? No, no se lo va a hacer. No puede arriesgar porque va a poder ahora el Karl. Están haciéndolo bien, está haciéndolo bien ahora mismo el equipo de España. Ha puesto muy buen gadget. Muy bueno. Ahí Sugus. Karl que va a terminar cayendo. Sí, termina cayendo. Son 3 contra 1 ahora mismo. Necesitan colocar la pelotita. Vamos a ver porque tenemos a Sugus que ahora mismo tiene ulti, pero no tienen forma de romper. No tienen forma de romper esa barrera. Tienen que entrar. Se lanza Beast, ¿eh? Entra ahí Beast con todo. A ver con quién se consigue. Bien, no, pero esto consigue, va a ser gol, ¿eh? Eliminar, esto va a ser gol. Esto va a ser gol, primer gol. Primer gol de Españita. Y faltan 33 segundos, ¿eh? Cuidado. Bueno, Sugus que se pone la ulti ahí como movida, ¿no? Por así decirlo. Empieza a disparar todo lo que puede porque creo que va a caer. Efectivamente, acaba de caer. Kanru que lanza la ulti. Ulti que le da a casi todos. Cuidado porque se puede lanzar Beast. ¡Ojo! Muy buena lanzada. Y ahora empieza a lanzarse también Royal. Royal que gira y gira. Pero no hace nada. Kanru hasta acá, hasta la ulti. Primer partidito para acá. Nos vendría muy bien ganar el partido. La verdad. Porque si perdemos... Nos vendría bien. Tenemos. Tenemos que ganar. Es que tenemos que ganar. O sea... Nos vendría muy bien, no, es que tenemos que ganar. Si no ganamos, no pasamos. Nos la jugamos, el todo por el todo. O sea, quien gane aquí es el que pasa. Tal cual. Esto es como si fuera un cuarto de final. Efectivamente. No hay liga, esto ya es un cuarto de final. Quien gana, pasa. Bueno, puntito que no ha ayudado un poquito a respirar, ¿no? A esta parte del partido. Se lanza directamente Beast hacia la zona derecha. Cuidado que está recibiendo bastante daño. Acaban de cambiar la línea. Cuidado porque ahora se acaba de salir bastante fuerte. Vale, pero vale, bueno. Pero se han quedado 1-0. No pasa nada. Se han quedado uno contra uno, ¿eh? Uno contra uno se han quedado. Ni tan mal. Y Sugus vale, esquivando bastante bien, ¿eh? ¡Qué polla! Oye, ni tan mal, ¿eh? Uno contra cero. Uno contra cero. La Bea no existe.
Cuidado, porque Vi se puede llevar, no se lo lleva al final Sugu. Está recibiendo bastante daño. ¡Ojo! Limpiado. Puede meter, puede meter. ¡Mete con ulti! ¡Mete con ulti! Será jugado, ¡Sugu! Tremendo, Tremendo Sugu. Bueno, muy buena ulti por parte de esa Amber. Amber que acaba de quemar a Kanru. Kanru que tiene que empezar a zonear con eso. Bueno, con esas minas, ¿no? Con ese... No vamos a decirle de mala manera, pero... Moquete. Ese moquete, sí. Vamos a decirle moquete. En fin, se lanza directamente Beast. Beast que se lleva esa Bea que está molestando demasiado. Kanru que lanza directamente ese... Que dos contra uno se pueden quedar. Dos contra cero, ¿vale? Ya ha salido... Ha salido Sugu, se están empezando a meter daño. Tiene que despejar la pelota. El Kar que se ha quedado por ahí. Vamos a ver porque... ¡Uy, Beast que la saca, ¡Madre mía! Beast que la consigue sacar. Vuelven a aparecer los jugadores de España. ¡Ay, madre mía! ¡Que me va a dar algo! Tal cual, Vamos, 1-0. Muy buena esa, Ahí eliminando el gadget. A recibir el moquete de Sugu. No, de Sugu, de Kanru. Teniendo bastante daño, vamos a ver, porque estamos encerrados. Está pasando más o menos como la primera, Uy, qué buena Viz, Bien Viz, limpiando. Y buena también Kanru. Muy bien Kanru, golpeando a ese Kar, que ahora mismo está ahí en medio, que se come la ulti también. Ay, casi. Casi, madre, pero así se la está llevando, No. La han colocado más en la esquina si pueden. 20 segundos, Kanru ya no tiene gadget. Se llevan la kill. Cuidado que el Kar se puede lanzar, ¿vale? Todavía tiene para lanzarse. Cuidado porque... ¡Oh! Muy buena. Muy buena. El gadget en el charquete y han conseguido yo atacar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! 1-1. Muy bien, Respiramos un poco, por lo menos. Sí, va a ser un partido que nos vamos a sufrirlo, pero lo he visto muy bien, lo he visto mejor que en el anterior partido, sinceramente, en el anterior set, y bien. Mucho más holgado, Vale, está creo que ya todo actualizado, 0-3, y ahora voy a poner aquí el puntaje. Bueno, te ha faltado Polonia, que tiene menos 6 puntos. Ah, menos 6 puntos, cierto. A ver. Polonia, menos 6. Vale. Pero vamos, que no nos contaba igual, o sea que queda de igual. Me he equivocado, lo he puesto en el lado que no era. Porque me he equivocado, he escrito en chat en vez de en casters. Ah, vale. Me he equivocado. A veces me pasa muchas veces en Discord, tío. Me equivoco de escribir. Quiero escribir en un lugar, pienso que estoy ahí, escribo y después me doy cuenta de que no. La he cagado. De que la he cagado, ¿sabes? Así como, fuck. Pues nada, pues entonces. Simplemente queda a la espera, Espera de que lleguemos a casa. Ahora sí que he visto bastante más kills por parte del equipo de España. Esperemos que sigan esas kills en caza. Y nada, oye, si sigue eso estando ahí, le dejo que caste él, Estupendo, ¿Te queréis de ahí, bicho? No me dejan. One more set, dear money. No. De hecho, luego tenemos que bajar los puntitos de Alemania y subirle uno a España. O sea, ahora mismo España y Alemania están empatados. 2-2, Porque hay más 1 y más 3, están más 2 y más 2. O sea, qué locura. Qué locura. Italia más 18. O sea, invicto Italia, No nos han quitado ni un set. Sí, no nos han quitado ningún set. Suiza ganó con 10. Pasó el día de ayer con 16 puntos porque perdió dos sets. Recordamos que los sets te quitan un punto. O sea, cada set perdido te quita un punto. Perdió un set contra Francia y perdió un set contra Portugal. Porque estaban haciendo... O sea, sacaron una Willow. Sacaron un... ¿Qué sacaron? ¿Qué sacaron? Si es que sacaron un equipo super troll. Los suizos. Y quedaron con 16. Pero es que Italia, 0-3. O sea, todo. La ha hecho todo 0-3. Y pasa completamente sin haber perdido ni un solo set. 18 puntos, que es lo máximo que se puede conseguir.
que es lo máximo que se puede efectivamente. O sea, estoy explicando por aquí porque están diciendo y están preguntando qué es lo que pasa con el partido de tal, y es como pase lo que pase en este partido, o sea, quien gane clasifica, porque ahora mismo Alemania tiene 2 puntos, que no sé por qué has puesto 3. Porque no está actualizado para hasta el final del partido. Ah, vale, vale. No, pero es que tenía 2 puntos. Al inicio del partido tenía 2 puntos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Al inicio del partido tenía 2 puntos. Lo puedo asegurar. Lo puedo asegurar. Pues entonces no sé por qué le he puesto el 3. Sí, porque mira, Alemania perdió contra Italia, 0-3. Eso significa menos 3 puntos. Después, Alemania ganó contra Polonia. Eso quiere decir que quedó 3-1. Por lo tanto, en vez de 6 puntos... Se lleva 5 puntos, menos 3 más 5 es igual a 2 puntitos. Efectivamente, vale, pues le he cambiado. 2 puntitos. Y de paso, pues cambio de España también. Italia está intratable, pero es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que si pasamos segundos, nos medimos a Suiza, que también está intratable. O sea, el día de ayer consiguió 16 puntos. Yo me veo una final Italia-Suiza, ¿eh? Es decir, ahora mismo están así, ¿no? Más 2. A 2. Y España más 2 más 1. España tiene 1 puntito. Ah, vale. España tiene 1 puntito. Pero da igual, porque el que gane es el que pasa. O sea, no, da igual ese puntuaje, porque quien gane pasa. Vale, más 1 más 2 menos 6, que sería ya menos 9, ¿no? Ah, no, no, el menos 6 está bien. No, menos 6. Sí, menos 6. Menos 6, porque... Porque se ha llevado algún set. Se ha llevado 3 sets. Claro. Se ha llevado 3 sets. Si pierde 0-3 es menos 9. Como se ha llevado 3 sets son más 3. Es igual a menos 6. Vale, comienza la partida, ¿eh? Sí. Comienza y se han puesto una Bea, un Brock y una Bell por parte del equipo de España. Por parte del equipo de Alemania, Sprout, Nani y Genio. Uf, me gusta el combo de Alemania. Es más fuerte, creo yo, ¿eh? Sí. Van a hacer sufrir, ¿eh? Españita, ¿no? Van a hacer sufrir. Ahora, 7-0 que llevan. Sugu intratable, ha entrado muy W, Pero sí. Cuidado, Kanru que lleva el del salto. Tirado con el gadget para allá, pero está muy tocado. Va a terminar cayendo 0-9. 0-9, Uy. O sea, uy, madre mía, Sugu, ¿cómo está esquivando? ¿Cómo está esquivando a esa Nani? Uf, qué locura, Han entrado muy fuerte, Los veo nerviosos al equipo de España ahora mismo. No consiguen, están teniendo muchísima presión. Ese Sprout está haciendo verdaderos estragos. ¡Uy, la mano del genio, La mano del genio. Uf, 0-13, ¡Uy, la ulti de Kanru ha sido todo buena! No, lo está explicando Alemania, Sí, esta sí nos está explicando, se da bastante bien por lo que veo, Sí. No, pero es que es por ese Sprout zonea muy bien. Encima con el muro irrompible. ¿Verdad? Es como que, ¿qué haces? ¿Qué haces? No puedes hacer nada. Tenemos ulti de Bell, pero... La mano del genio fallada, Se tienen que llevar. Se tienen que llevar todo el equipo 2 veces, Porque dan en total 13 gemas. O sea, 13 estrellas. Sí, 13 estrellas. Tienen que llevarse eso y uno más. Nah, esto va a ser primer partidito para Alemania. Ni uno se lleva a España, ¡Qué locura! Wow. No han matado durísima, a nadie España, 0-19, madre mía. Explicado. No lo han explicado bien. Bueno, se puede solventar en la siguiente. Veremos a ver. A ver si pueden coger la estrella central. Y si se pueden llevar alguna kill que vendría bastante bien, la verdad. Las cosas como son. Bueno, empieza, han retrocedido bastante el Frog que coge la estrella. Porque han retrocedido. Eso regular, Sí. Sin castigo. Muy buen básico ese por parte de Sugus, Chico potencia por Sugus, pero no se lo consigue llevar. Sí que se lo consigue llevar el genio. Sugus, cuidado que se lleva la kill. 3-3, pero 3-6. Tienen que llevarse a ese Sprout, pero es que Sprout está en modo totalmente torreta. Está en modo torreta. Joder, madre mía, y no falla, claro. O sea que lo deja y es que no falla. A ver, la única manera de darle.
Le puedes dar a través del muro con el Brock, pero... Lo está haciendo muy bien Twenty, sinceramente, manejando a este... A este... No, Carlos se la jugó solo. Ah, esto va a ser... Esto. 3-12, este, este set es para Alemania. Sí, este tiene pinta de Alemania. Tiene nombre alemán. Y la mano perfecta por parte de Lukiu. Cuidado, 6-14. Kanru recibiendo daño. Kanru que tiene que utilizar el salto. Tiene muy buen draft. Han ganado el partido en el draft, sin lugar a dudas. Es Sprout. Sí, es que si me dijéramos que por lo menos tienes a un Tick, tienes algún Dyna, aunque sea, ¿sabes? Aunque sea un Dyna o un Grom, ¿sabes? Pues ya algo es algo, ya ahí puedes cambiar algo. Pero es que sin Thrower no puedes eliminar a este. A este. Tal cual. A ese Scout. 12-20, no tienen que llevar dos por lo menos, ¿vale? Que esté rebotando. Ahora se tienen que llevar a tres. A nada. Tienen que llevarse a todo el equipo ahora mismo. Tienen que llevar a todo el equipo. 12-29. Esto va a ser set para el equipo de Alemania. F. Esto es para Alemania. Alemania. 2, ¿eh? 2-1. 2-1, Alemania. Se pone a set de partido. Vale, Italia acaba de ganar 1-0, 2-0 en el set, ¿vale? O sea, parece ser que sí que se está, que se está jugando, ¿no? De Polonia-Italia, ¿vale? Y va Italia ganando 1-0 y le ha metido un 2-0 en el set. O sea, los italianos han dicho que querían jugar, vale, ¿sabes? Porque querían aplastar a todos. No, sí, tal cual. Que no creo que pierda ningún set, ¿eh? O sea, Italia, así que voy a dejarlo tal cual. Bueno, nos vamos ahora... ¿A Atraco? O sea, ¿sí? No, a... Sí, a Atraco. No, no. Sí, sí, a Atraco. Hot Potato. Este es el cuarto, sí, Hot Potato. Hot Potato. Hot Potato, que antes lo hemos jugado bastante bien, a ver qué tal se nos da ahora. Y vamos, sí, o sea, espero no sufrir más. Bueno, en verdad, sí, sufrir más, nos vamos a ir quinto set si es que gana España, así que... Veremos, a ver. No me gustaría ver que no está España en... Al final, ¿eh? Italy Poland is lagging, I don't know the result, I think they rematch. They will be playing with fair play, for fun. Vale. Están jugando, sí. Están jugando fair play, ¿sabes? Parece ser que ha habido lag y van a repetir, creo. Ah, pues vale, pues perfecto. Italia está a tope, es que Italia, madre mía. Es que Italia... No, no, Italia, Italia está intratable totalmente, macho. O sea, lo que ha demostrado el día de hoy... A ver, ahora mismo Italia-Polonia no se juegan absolutamente nada porque ya Italia está clasificada y Polonia está fuera, ¿sabes? Donde realmente está el partido que muestra, ¿no? El todo por el todo. ¿Sabes? Es el partido de España-Alemania. Aquí quien gane clasifica y ahora mismo Españita necesita mucho amor porque estamos perdiendo 2-1. La españoleta necesita cariño. La españoleta necesita gasolina. Gasolina. ¿Cuál es la gasolina de esta camioneta llamada españoleta? Besos, cariño, abrazos. Besos, cariño. Eso. Pues eso, chavales. Ahora mismo la españoleta. Esa es la gasolina. Ahora Royal me va a caer mal y todo. ¿Por qué? Porque es alemán. ¿Por qué? Bueno, ¿qué le vamos a hacer, tío? Esas cosas pasan, pero yo lo veo... Yo lo digo... Ah, no pasa nada. Lo importante es pasárselo bien, echarnos una risa, ¿sabes? Y ver cositas raras. Ya está, ya está. Que claramente preferimos que gane España. O por supuesto. Por supuesto. Hombre, claro. Porque somos españoles, pero... No importa. O sea, aquí lo importante sobre todo es pasárselo bien y echarse unas risas y ya está. Efectivamente. Muchas gracias a Soar Dark, a Julian Gamer y a Bobmine 13 por seguirme. Bienvenido. Muchas gracias por el follow. Que se agradece. Todos los que vienen por aquí. O sea, no saludo a nadie, prácticamente. Así que bueno, no sé. Es raro. Me parece raro que la gente siga y no diga nada. Están como ahí al acecho, a la espera. Se estarán viendo el partido, ¿sabes? Mientras están haciendo otra cosa, ¿sabes? Mañana hay clase. Supongo. Bueno, de hecho, creo que ahora la gente tiene, aquí en España, por lo menos creo que le tienen exámenes, ¿verdad? ¿Puede ser? Creo que sí, ¿no? Porque los exámenes de finales de año y después el trimestre acaba pues, aproximadamente ahora. Claro, es decir, Europlayer está pasando mucho.
Pablo, creo que también tenía examen y tal, y tampoco está pasando mucho. Sakura lo mismo. En España, en las clases, ¿vale? El instituto, el colegio y todas estas cosas, funciona por trimestres, ¿vale? O sea, simplemente por si hay alguien que, yo qué sé, lo lleváis diferente en vuestro país, va por trimestres. Uh-huh. Hay un trimestre que es vacaciones, que son los tres meses de verano, junio, julio y agosto. Ese es el trimestre que no cuenta, pero los otros tres son septiembre, octubre y diciembre, y enero, febrero, marzo. En abril normalmente puede haber recuperaciones o a lo mejor algún examen que se ha retrasado. Y después abril, mayo y junio. Efectivamente. Y junio. Tenemos partido, junio, ¿eh? Somia, muchas gracias por el follow. Junio. Buenas, Sordark. Bienvenido. Tenemos el cuarto set. Si gana aquí el equipo de España, nos vamos al quinto. Si gana el equipo de Alemania, España eliminada. Y bueno, pues sería F en el chat, España, ¿no? Dynamike. RT y un rico por parte del equipo de Alemania, por parte del equipo de España, llevan Penny, Stu y Otis. Curiosa combinación, la verdad. ¿Curioso es Stu, sinceramente? Sí, la verdad, Stu, muy curioso, supongo que para hacerle counter al Dina. Pero al el Dynamite está haciendo muchísimo daño. Sí, el Dynamite está haciendo demasiado daño y Bismarck está cargando la ulti, lo cual lo tiene un poquito más complicado. Tampoco pueden avanzar porque están rebotando demasiado el Rico. Se llevan la kill contra Beast, cuidado, porque está jugando muy bien Alemania. Y el RT, cuidado, que se va a llegar a la caja, empieza a darle, madre mía. 32%, 30, le está cayendo la de la tumba a la caja de Españita. Empieza a girar Royal, madre mía, Royal. Y punto de partido para el equipo de Alemania, ha sido demasiado rápido todo, tío. No sé qué habrá pasado, sinceramente, pero no están haciendo buenos drafts, tío. No. No sé qué habrán baneado ni nada por el estilo, pero cuidado. Sabemos los drafts, no sabemos qué es lo que habrá pasado, pero esto es puntito de partido para Alemania. Alemania que si gana se queda segundo. Vaya. Bueno, vemos que están avanzando, que va directamente Forbuke a comerse las dinamitas del Dynamite. Cuidadín, porque se vuelve a colar el Dynamite por la zona izquierda. No sé por qué no han ido directamente por él. Ahora sí que empieza a avanzar bastante. Beast, que tiene la marca puesta. Se empieza a recuperar vida el Rico con ese gadget. Y ahora, bueno, ahora sí que parece ser que van a por él. Por Yuka acaba cayendo. Madre mía, el Dynamite, cómo está jugando. Le empieza a romper. Muy bien, roto ahora su bien, me ha conseguido romper. Ahora ya no va a estar tan cómodo. Ya no va a tener tanta protección. Ojito, porque RT está avanzando. Termina cayendo. Ahora tenemos mortero. Sí, el problema es que el Dynamite está ahí y puede molestar bastante. El mortero no del todo bien puesto, la verdad, porque está rebotando bastante bien y no ha hecho nada, la verdad. Pero bueno, Dynamite que está acercándose a la caja, empieza a darle poca no, porque no pueden dejar al Dynamite solo. No. Y 48% 86 está avanzando, se llevan al equipo contrario, empieza a avanzar, empieza a quemarlo. Y esto es una carrera de Beast que tiene que poner el gadget. O sea, pone el gadget y empieza a darle, ahí está, efectivamente. Lo que pasa es que el problema es que lo tiene complicado. Sí. Tiene muy complicado. 16-48. Dynamite sigue haciendo daño. Dynamite que está dando a la caja solamente. 8% a 46. Lo tiene muy complicado. Cuidado que Beast empieza a poner el mortero. No tenemos algo que haga mucho daño. Haciendo daño también a la caja ahora con las áreas. Consigue dar dos golpecillos. 29-8%. Ha terminado cayendo Penny. No tenemos nada para hacer daño. Tiene ulti Rico, se está acercando. Uf. Tira la ulti a la caja. Creo que no la ha tirado, pero tiene ulti. Esa ulti puede ser mortal. ¡Uy, madre mía! El Dynamite que va a terminar cayendo por el fuego del Stu. Tenemos 8, que 22, seguir haciendo daño. 20 a 8. Mía, cuidado que lanza la ulti. ¡El Rico! Tiene ulti 1%. 1% y como llega el Dynamite, se acabó. Ya está. No, se acabó. ¡Ay, F en el chat! ¡No! F en el chat, señores. Españita eliminada. Españita eliminada, señores. Vaya. Bien jugado. Alemania. España cae derrotada. Nuestros toros bravos terminan cayendo, desgraciadamente. Han vendido cara su derrota, por lo menos. Pero bueno, así es la vida. A veces se gana, a veces se pierde. Una lástima. Es lo que toca. Spain have the same opinion. ¿Cómo? If Italy out Swiss too. Imagínate, un Suiza-Italia se puede ver, ¿eh?
Eso no. Pasa por robar el oro. En la final. En la final sería, claro. Ahora mismo, Alemania se enfrentaría a Suiza. ¿Vale? Claro. Alemania contra Suiza y... Francia contra Italia. De loco. Francia de loco. Contra Italia. Bueno. Y ahí ya se encontrarían, o sea, si todo va como hemos visto en estos dos días, ¿vale? Uh-huh. Lo más probable es que acabe, ¿sabes? En una final Suiza contra Italia. Efectivamente. Ese sería el resultado. Yo creo que eso es lo que sería ahí, que se den de putazos entre Suiza e Italia en la final, probablemente. A no ser que cambie todo bastante. Claro. Bueno, yo no sé si estaré aquí. O sea, esa es otra, ¿vale? Porque aún está en duda todo si me voy a de viaje o no. En principio sí, pero no. O sea, está ahí todavía en duda, ya os digo. Así que si no me voy, pues lo estaremos pasando aquí y si no, se pasarán en el canal de Charlie, ¿vale? Sí que Charlie va a tener unos partidazos, la verdad. O sea... Espérate, porque vamos a decir, tengo que decirles aquí, Italia 18, Germany ha ganado 3, o sea, por 5 puntos, 7 puntos, Spain hemos quedado en negativo, desgraciadamente, hemos quedado menos 1, Holland menos 6. Vale, voy a actualizarlo por aquí. Germany. O sea, creo que han dicho algo de tal y tal. Sí, están diciendo, bueno, típicas cosas. Eso suelen decir. Y, uh-huh. Y nada, pues aquí tenemos... Aquí se queda, señores. Se queda. Hemos terminado. A ver, muy bien estos partidos, la verdad, me ha gustado mucho, ¿eh? Las cosas ¿cuánto como dura son? La sneak peek? No, la verdad es que estoy reventado. Estoy reventado y ya había descansado ya por hoy. Vale, de los, vale, de los, vale, de los, vale. Sí, yo voy a dar descanso porque yo todavía no he terminado por el día de hoy. Yo todavía no he terminado por el día de hoy. Así que... Hemos hecho lo que hemos podido. Está bien, Beast. Muy bien jugado, tío. Muy bien jugado. Y me ha gustado verte has jugar. Has jugado muy bien, tío. Has jugado muy bien. Ha tenido una locura ahí, ¿eh? Ese cal... Cara, tío. Ese cal ha sido diff, ¿eh? ¿Cómo? El Cal, cuando ha jugado Cal, ha sido la diferencia, ¿eh? Sí, sí, ahí cuando ha jugado, cuando se ha hecho esa jugada, tío, que se ha tirado gadget, ha desactivado dos minas y ha conseguido llevarse a dos rivales, tío. Ahí debo. Madre mía, tú. Pues ya está, madre señores. Mía. Hasta aquí lo dejamos, ¿vale? Este vídeo lo voy a tener mañana a la 1:30, ¿vale? Para todo lo que quiera verlo en YouTube, lo subiré a YouTube. Y nada, o sea, ya que subí la primera parte, pues lo subo la segunda. Y nada, voy a quitar esto por aquí. Chavales, muchas gracias, de verdad, que se agradece un montón. Si queréis que le hagamos raid a alguien, decidme. No sé, mira, está Hossfreak. Yo tengo a Hossfreak. Está Alvarito con está el Brawl, pero... jugando Brawl Stars. Claro, pero eso lo hice ya Alvarito. Entonces, se hace a Hossfreak, ¿vale? Y que estéis saludando ahí un poquito a Hossfreak. De chill, ¿vale? No conozco, está jugando como al el que no Metroid conoce. Prime, que se lo está terminando y supuestamente se lo termina. A Hossfreak sí lo conoce. Porque ha estado con nosotros en. Jugamos en los viernes. Metroid Dungeon, todos los viernes. Mandy, que esta semana. Con Hossfreak todos los viernes. Entraste a GT y ya tiró los 30 controladores. Creo que sí he entrado. Mañana dan el super atento. Ah, no, espérate, no está entrando. No está entrando estos días. Estoy bobo. No he entrado. Tengo que entrar. Creo que me he pasado dos días. Así que bueno, chavales, Raya Hoss, ¿vale? Uh-huh. Y nada. Mandarle que... muchos besitos. Efectivamente, mandarle muchos besitos. Mandarle besito. Muchos abracitos al bueno de Hoss, que es una persona totalmente apeluchable. Chavito, estura. Y... muy apeluchable, que nos vemos, ¿vale? Tío. Que seáis buenos. Chao, nos vemos. ¡Besis! Chao.